Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le damos la bienvenida, esto es ABC Noticias en su primera edición. Quédese con nosotros para que esté al tanto de la información que ha surgido durante este fin de semana y también las últimas horas en nuestro estado y a nivel nacional. Saúl, buenas tardes. Catherine, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los que nos acompañan hoy. Por supuesto, gracias por interactuar con nosotros y seguir enviando cada uno de sus mensajes a nuestro WhatsApp 614-151-2828. Recuerde que en este segmento, en esta primera media hora del programa, por supuesto, puede enviar cada tipo de diferentes denuncias desde municipios que se encuentre usted observándonos y con ello pues buscar alguna posible solución, ¿verdad?, para esa situación, y con gusto lo revisamos, así que lo invitamos a que se anime a compartir sus denuncias. Vamos a dar inicio. Nos hicieron llegar por aquí una situación desde la capital sobre pues algunos problemas ambientales que pudieran estarse generando y que, bueno, le conciernen a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Nos dicen lo siguiente: la contaminación y el daño que está ocasionando esta empresa de producción de asfalto, y bueno, las dependencias del medio ambiente, tanto municipal como estatal, hacen caso omiso de las quejas y denuncias. También pues hacen referencia a que ya se ha hecho en algunas ocasiones algún reporte, inclusive pues sí nos habían enviado ya hace unos meses, ¿verdad?, esta situación. Nos dicen que pues necesitan que se dé solución o saber pues cuál es el panorama de esta empresa, ¿verdad?, los permisos y todo lo que conlleva la regulación de la misma. Nos dicen que pues molestias está ocasionando mucho para los habitantes de la que están ahí contiguos a la empresa y toda la zona en general, y bueno, piden de nueva cuenta se logre atender. Nos dicen que esta empresa está ubicada ahí como a 200 metros del entronque de la carretera que conduce al Cerezo de Aquiles Cerdán, y bueno, hace rato sí nos habían enviado ahí más fotografías, ¿verdad?, de los vecinos de ese punto. Bueno, están a la espera de que se pudiera dar alguna solución. Por la mañana estuvimos en contacto con el director de Desarrollo Urbano y Educación, el señor Gabriel Valdés, que en algunas ocasiones pues nos ha acompañado. Discúlpeme. Desarrollo Urbano y Ecología, ¿verdad? Ya se me andaba yendo, ¿verdad? Dije, va, pues, ¿qué te diría? Sí, quién sabe. Bueno, tuvimos ahí el enlace con Desarrollo Urbano. Lo que nos dice el director es que se va a investigar bien para ver qué es lo que se tiene sobre ese punto y que nos va a platicar algunos detalles ya cuando lo hayan revisado. Pues en transcurso de la mañana ya se ha estado checando. Nos dice que pues van a mandar a algún inspector. Entonces, en el transcurso del día, ver qué es lo que está pasando por ahí. Ya nos habían mandado por esta zona pues denuncias hasta de otro giro, ¿no?, donde sí se dieron ahí la vuelta, porque los vecinos notaban que pues posiblemente no aportaba nada al medio ambiente, algunas prácticas que se estaban teniendo, y pues sí encontraron algunas irregularidades. Sabemos que a lo mejor, como se encuentran muy alejados de la mancha urbana, pues bueno, pudiera a lo mejor prestarse a realizar actividades de este tipo. Igual y pues nos dicen que es la producción de asfalto, pues ya será cuestión ahí de checar si se encuentran regulados. A veces se le dan los permisos, pero en el actuar ya es cuando ellos empiezan pues con algunas omisiones, que es cuando se vuelve fundamental pues dar una visita, ¿no?, para ver qué está ocurriendo ahí en ese punto. Sí, por el momento es lo que nos hace llegar el director de esta dependencia, y bueno, por el momento pues estaremos nada más al tanto, ¿verdad?, de su respuesta, que nos comparta más detalles al respecto. Lo que sí le hacemos la invitación es que nos envíe y nos reporte todo este tipo de situaciones, ¿verdad?, alguna empresa que no pudiera estar regulada, para que la autoridad pudiera darse una vuelta y bueno, checar que todo esté en regla. Lo invitamos a que siga enviando este tipo de reportes. También nos platican pues el siguiente mensaje, nos envían el siguiente mensaje y nos dicen: de norte a sur, avenida Las Industrias, las personas bajan por esta avenida, por el carril, se exponen a un accidente. De sur a norte de la avenida Industrias, esta calle es muy transitada, tanto para autos como para personas, lo que nos estuvieron también ahí refiriendo de esta situación por esta área, ahí cercana al TEC 2, que pues nos decían que había algunos problemas, ¿no?, relacionados al cruce peatonal, y que ahí estábamos nosotros medio atinándole al punto, pero pues nos refieren este problema para peatones. Vemos que pues sí existe a lo mejor una banqueta que también pudiera no estar perfectamente acondicionada, y pues es así como los peatones se exponen y orillados posiblemente, ¿no?, como se puede ver en esta imagen, sí, pues a las malas condiciones de las banquetas. Algún riesgo importante, ¿no?, de que pudiera
pudiera ocasionarse por ahí. Bueno, por la mañana hemos tenido algún contacto con Obras Públicas, quienes nos han echado la mano en algunas ocasiones con ese tipo de temas que, pues sí, les corresponde ahí dar alguna atención, ¿no? Por tema de prevención. La banqueta pudiera ser también con mantenimiento urbano. Habríamos que revisar bien ahí qué tramos le corresponde. En alguna ocasión se dio alguna reparación, una banqueta, ¿verdad?, que estaba totalmente en malas condiciones y que causaba mucho riesgo a los peatones, pero esto fue en la colonia Centro, aquí en la capital, ahí por la calle segunda y cuarta en esas calles, y bueno, se logró dar una atención muy importante ahí. Y bueno, nosotros ya lo enviamos a Obras Públicas, esta situación, nada más estamos pues a la espera, ¿no?, de alguna respuesta y ver quién pudiera lograr dar la atención. Sí, sobre todo, pues bueno, ya están próximos a ingresar a las instituciones educativas los del nivel superior. Entonces, pues bueno, imagínate cuántos de ellos no vivirán muy cerca de este lugar y se ven obligados a bajar pues a la banqueta. A lo mejor, y pues bueno, como es una práctica ya muy dada, no faltará que los conductores pues sí tengan precauciones extras al cruzar por ahí, pero pues aquí se trata de resolver y esperemos que sí se pueda dar una atención a esta área de banqueta. Y hay otra situación que también ocasiona riesgo y es muy importante, nos hacen llegar esta fotografía y nos dicen que pues falta ahí un registro, no sabemos, probablemente sea de la Junta, ¿verdad?, esta situación, pudiera ser, en veces son de la Comisión Federal, algunos que quedan por ahí sobrantes, pero bueno, esto también lo tiene el municipio, para un tema de prevención. De igual forma lo hacemos llegar también a la Junta para que se pudiera ver, pues sí pudiera ser, ¿no?, ahí con ellos. Sí, igual y pues ahí estaremos viendo. Bueno, ellos están ahí relacionados al área de alcantarillas, pero pues bueno, sabemos que de estos existen bastantes y algunos de ellos pues le pudieran corresponder a Obras Públicas, le pudieran corresponder a algunas dependencias, pero preguntando si llega a Roma, dicen, y esperemos que pronto pues pudiéramos dar con la dependencia que lo atienda. Sin duda alguna, un riesgo tanto para peatones como para vehículos. A veces pues lo que hemos dicho, y realmente creo que en este punto aplica bastante, cuando te distraes un segundo, sí, ocurren los accidentes. Entonces ponga usted este ejemplo en esta zona, pues que llegue a meter ahí su vehículo, el accidente que puede causar. Sí, por favor, para las personas que nos han hecho llegar estos reportes, ambos que corren mucho riesgo, uno para la banqueta, el peatón, y otro para esta falta de registro, ¿verdad?, que se encuentra ahí en plena calle. Si nos manda alguna fotografía, alguna evidencia de que ya hubo alguna atención, para nosotros puedes tener ahí corroborado ese asunto, ¿verdad? Y bueno, saber y conocer que ya no existe tal riesgo y bueno, con ello pues ya ahora sí que verse solucionado. Sí, darle seguimiento para, pues bueno, evitar un accidente que se vuelve aquí fundamental. Igual y refiéranos en este y otros reportes que usted nos haya hecho llegar. Recuerde también actualizarnos y saber si se le pudo dar puntual atención a su denuncia. Nos hacen llegar otro reporte. Es sobre temas que sí le concierne totalmente a la Junta. Es una reparación, ¿no? Ahí el reportero ciudadano nos da a conocer ese material. Se estaba haciendo esta reparación, pero bueno, como que se habrá dado ahí. Se les abrió ahí todo el tema de nueva cuenta. Y es muchísima agua, ¿verdad?, la que se está desperdiciando. Entonces, lejos de reparación, ¿no? Me parece que... Sí, realmente yo creo que la empeoraron, ¿no? Pudiera pasado, es que es mucha agua la que se está desperdiciando. Y bueno, ahí el reportero ciudadano hace un pequeño recorrido de cómo se va. Sí, es bastante. Dando, ¿verdad? Y bueno, este material ya lo tiene la Junta, por supuesto, en sus manos. No hemos tenido alguna respuesta hasta el momento por parte del organismo de aguas, pero lo que sí es que pues ellos ya tienen todos los datos. Lo que nos indican aquí es que se han hablado 3 veces a la Junta, pero que no han ido y cada vez sale más agua. Lleva varios días lleva así, nos indican. Calle Pedro de Jesús Maldonado, entre Teófilo Borunda y Pedro Zuluaga, es la referencia en la dirección, ¿verdad?, ubicación de este punto. Nos da coraje porque mientras en mi casa no hay agua, pues ahí sale a borbotones, según nos sí, dice pues el reportero ciudadano. La cascada de Basasiachi casi se quedaba corta con estas imágenes que nos envió. Y pues es lo que hemos dicho, los ciudadanos creo que están haciendo su parte, denunciar, están platicando con la autoridad. También nos han dicho ustedes, pues bueno, que en la medida de lo posible se busca cuidar el agua, en el entendido de que, bueno, hay varias personas, varias colonias que todavía carecen de este líquido continuo, que no han logrado tener en su vivienda 24 horas de agua. El organismo siempre pide ser muy puntuales con el tema del ahorro, con el tema del cuidado,
pero vemos que, pues, hay que decirlo, realmente en la práctica a veces les falla y no han levantado la mano para referirnos que a lo mejor les esté faltando personal, que a lo mejor, pues, ya la situación se les salió de las manos y se han limitado a decirnos que todo está bien. Esperemos que sí, realmente todo esté bien, pero creo que fugas como estas, pues, sí se vuelve urgente atenderlas porque, ve, pues, ahí está el problema. Creo que esta imagen explica bastante la situación. Sí, hay que mencionar, es que sí, hay muchos proyectos que ellos tienen y que se han llevado a cabo, ¿verdad? Y que, bueno, son cosas que no se ven tanto, pero que ahí están y que van a ser beneficiosos para muchos años, ¿verdad? Cosa que no se ha hecho en los sexenios anteriores. Y lo que nos están anunciando, de hecho, nos dicen por aquí, en información más actualizada, esta fuga, la que acabamos de ver, ya lo tiene la red hidráulica. Esta área ya está siendo atendida para que se logre, pues ya no desperdiciar más agua, ¿verdad? Pero bueno, es más bien el tema aquí con la Junta, yo creo que es el tema del abasto para las cuadrillas, ¿no? Que reparan estas fugas, ahí pudiera estar el tema del fallo, ¿no? Sí, pues que vaya, entendemos, no la tienen fácil. Yo lo que he podido, hasta donde he podido cuestionar y platicar directamente con estas personas, a veces están atendiendo una fuga, pero a la siguiente cuadra o más adelante ellos mismos están atendiendo otro problema. Entonces estamos hablando de que la misma cuadrilla pues debe atender varios reportes en distintos sectores. Entonces, por esa parte sí puedo entender que a veces no logren concluir con los trabajos y que a veces pues el tiempo sea más de lo habitual, porque sí sabemos que hubo recortes o cierres, austeridad importante en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y que a lo mejor pues está reflejando un tanto en este tipo de situaciones. Los reportes sí se atienden, a lo mejor y no con el tiempo que nosotros quisiéramos ni con la calidad que evidentemente deseamos, pero pues bueno, hasta el entendido es que pues una cuadrilla, imagínate atender varios reportes y luego vas a uno y luego se te olvida el otro. El chiste es aquí denunciar para que la autoridad sepa que pues bueno, están quedando ahí puntos pendientes. Pues este creo que es bastante evidente y esperemos que pues cuando menos se evite que el agua siga corriendo de esta manera. La verdad es que el punto aquí es que todo esto es culpa a gobiernos anteriores, debido a que nunca se hizo cambio de las tuberías que pues hoy son antiguísimas, ¿verdad? Y que bueno, ello ocasiona que todo esto esté sucediendo, ¿verdad? Ahora pues ellos tienen que pagar ahí la factura, pero lo que sí es que ahora se está haciendo mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Remodelar y cambiar todo el sistema que ya está muy antiguo. Según la última vez que platicamos con el director ejecutivo de la Junta, pues ya se espera un buen avance a final del sexenio, el 2021, para que pues al menos un 33% de esta red quede muy bien librada, ¿verdad? Que se renueve o que se dé el mantenimiento que nunca se le dio. Sí, a final de cuentas, pues sí vemos algunos trabajos, pero esperemos que estos puedan resolver pues más situaciones que siguen ocurriendo aquí en nuestra capital. Hay otra situación que también nos envían y es una fuga, esto desde la 11 de febrero al sur de la capital, una megafuga, de igual forma también, bueno, ahí se ve el chorro, ¿verdad? Cómo le quiere hacer competencia a la otra. Está emanando exactamente, pudiera ser, nada más que el reportero ciudadano falló un poco al enviarnos este reporte porque no nos envió la dirección exacta, ¿verdad? Pues, Colonia 11 de febrero, una colonia muy grande, por supuesto, y pues las calles, la ubicación no la hizo llegar. Sí, y vaya que hace poquito estuvieron ahí realizando algunas acciones. Pues vaya, igual y enviamos un mensaje, pero pues sí, mándenos la ubicación exacta. Si ya toma esta fotografía, pues se puede regresar, esperemos, y nos manda de ahí la ubicación. Si enviamos la ubicación, pues va a ser más sencillo. Entonces, pues sí, refiéranos la dirección exacta de este lugar. También, por cierto, le recuerdo ahí en otros temas que, bueno, nosotros hemos hecho aquí el comentario con usted, que se cuide mucho a los mensajes falsos, ¿verdad? Y que se comparten en los WhatsApp y en los Facebook y en las diferentes plataformas digitales. Nos dice lo siguiente, señores, para preguntarles, pues, ¿cuál es la verdad? Necesitamos saber, los que usamos el WhatsApp han estado enviando mensajes, que si no enviamos los WhatsApps por los contactos, se cobrará adicionalmente cada vez que se use esta red del WhatsApp, que les van a cobrar, según aquí, si se pudiera dar una aclaración. Y los dicen que les dan algún día, dos, para comenzar a cobrar. Eso se viene manejando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Este tipo de noticias falsas. Pero pues tenga mucho cuidado porque es falso, ¿verdad? Y tampoco usted los reenvíe cuando no es información verídica. Que hay muchos tipos de estos mensajes que nada más quieren venir a desinformar y ocasionar ahí incertidumbre.
Y tenga muy en claro que la información oficial, la información real, no se maneja por estas redes sociales, mucho menos en forma de estas cadenas, para que evite compartir todos estos detalles. A final de cuentas, pues si es algo, a lo mejor una situación social que queda aquí en lo local, pues bueno, se puede checar, pero vaya, estas compañías tan grandes no viralizan o no, pues trascienden su información de esta manera, pero pues bueno, por si tenía alguna duda, es totalmente falso. También nos envían el siguiente mensaje, pues es bastante peligroso esta situación que tiene usted en su pantalla, pues se puede ver a un costado el poste de la Comisión Federal de Electricidad, puede ser un riesgo para los transeúntes, está ubicado en esquina Avenida Tecnológico y calle Táscate, cerca de Radio Refrigeración Juárez, en la colonia Granjas Lago, según nos refieren este problema, que pues a lo mejor ya hasta fue situación ahí de algún hecho vial, pero pues bueno, sabemos que cuando tienes un accidente de este tipo, hasta donde teníamos entendido, pues el responsable debe realizar el pago del daño causado, igual y si no se ha realizado el pago, pues bueno, pudiera a lo mejor estar retrasando este tema, pudiéramos hasta checarlo con mantenimiento urbano para ver si pudiera pues entrar dentro de su área la comunicación, la colaboración o con la Comisión Federal de Electricidad, porque pues sí, ahí dejaron el poste prácticamente. Sí, vamos a preguntar con mantenimiento urbano, quienes son, pudieran ahí darnos algún panorama, y pues el tema es que está salido un pequeño fierro, ¿verdad? Y un metal que quedó, una varilla exactamente, que quedó de este poste y que pues realmente sí puede ocasionar algún peligro, ¿verdad? Para los transeúntes. Entonces, preguntamos eso, a ver si se pudiera dar alguna atención. Por el momento nosotros lo habíamos canalizado a la Comisión Federal de Electricidad, ya se mandaba yendo, dijeron que sí pudieran ellos dar una atención por el poste, pues es de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, la Comisión Federal de Electricidad nos dice eso, que van a revisarlo, nos pidieron todos los datos, la ubicación exacta, ya fue compartida, ahora sí que esperar una respuesta, ¿no?, de ellos. Sí, que se pudiera dar la atención rápida, si pasa por ahí continuamente o alguna otra persona que pues camine o pase en su vehículo por esta zona, pues refiéranos si ya se pudo dar una atención a este tema. Hay otra situación que nos hacen llegar y envían esta fotografía, es un terreno, un predio, lo que nos dice el reportero es que es un parque, ¿verdad?, es lo que nos dice el reportero ciudadano. Parece como si fuera un predio abandonado, ¿no? Bueno, es mucha maleza la que se encuentra ahí. Y yo la preocupación primordial, ¿no?, no es que esté sucio, sino un incendio que se pueda dar. Y luego vemos ahí las viviendas, ¿no?, que están aledañas. Pudiera pasar el fuego hacia esos domicilios. Nos dice que está ubicado en la Villanueva, calle Paracaidista y Otilio Montaño. Entonces, bueno, yo se los hice llegar a la dirección de Seguridad Pública Municipal. Creo que es más de preocuparse que se dé un incendio a la pronto, ¿no? Imagínate, ahí se pudiera propagar a los lados. Sí, hasta por las cuestiones de los vientos que se han estado registrando, la humedad igual y no lo permitiría, pero pues sabemos que si lo forzamos fácilmente puede ocurrir. Entonces, pues bueno, esperemos que se pueda dar una atención. Refiéranos si ya realizó su denuncia al 072 para que alguna autoridad pudiera atenderlo. A lo mejor el espacio pues ya no es público, a lo mejor ya es pues de algún particular. Sí. Varios factores que se puedan atender para la limpieza adecuada, si no pues a veces le entra mantenimiento urbano. Sí, bueno, también podemos ver, si es así como lo menciona el reportero, que parece más como un predio abandonado, no parece un parque, pero nos dice el reportero que es un parque, ¿verdad? Vamos a preguntar ahí con mantenimiento urbano si efectivamente le corresponde esa área. Pudiera ser que hasta esté olvidado, ¿no? Ya, sí, ya no, se les hizo ahí, ya lo abandonaron. Pudiera ser, ¿verdad? Pues mantenimiento ahí tendrá ya, a lo mejor se les olvidó que tenía este espacio para desarrollar un parque. Para recreación. ¿Quién quita y pueda pasar? Pudiera ser. Bueno, vamos a preguntar con ellos. Pero lo que nos dice la Dirección de Seguridad Pública Municipal es que se ha turnado a Protección Civil o bien, pues ahí con bomberos, ¿verdad? Que pudieran ahí dar alguna atención, vayan y notifiquen pues al encargado de este predio, si es privado o si es público. Pues ya está canalizado y ahora sí que está en revisión. También nos dicen lo siguiente para ver qué se puede hacer. Ya tenemos más de 5 meses con una zanja, está abierta, es de Ecogas, según nos refiere. Ya les avisamos a ellos que cuando tapan esta zanja y dicen que no les corresponde. Y pues bueno, nos refieren ahí esta situación, pues sería cuestión de checarlo con Ecogas para ver si realmente pues ellos tienen ahí el planteamiento. Si le dicen que no, pues bueno, ahí está raro. Si ustedes saben que posiblemente se les puso ahí el servicio, pues igual y podemos enviar su mensaje ahí con ellos. Nos dejaron ahí en un número de atención donde pues nos dicen que van a recibir algunos
mensajes y ya ellos nos dirán si realmente no corresponde, porque pues imagínate ahí con la sangre y dices... Pues haznos llegar ese número para pronto canalizar todo esto. Pero mira, por el momento, todo lo que tenga que ver con Ecogas, vaya a la dirección de Profeco, calle Ignacio Ramírez, 2007 Pacífico, aquí en la Colonia Centro, en la capital. O bien, desde cualquier punto del estado, puede comunicarse al 614-410-0778. Estamos en la denuncia de Ecogas, ¿verdad? Que nos hicieron llegar, que dicen que 5 meses. Nomás, si es tan amable, también de enviarnos alguna evidencia, un material visual más comprensible, que pudiéramos identificar bien la situación. Pero pues, como cualquiera que nos han enviado ya, ¿no? Que están ahí todas las reparaciones no terminadas. Bueno, se puede acercar a Profeco. Le repito, Ignacio Ramírez, 2007, zona centro, aquí en la capital, o comuníquese al 614-410-0778 para que usted envíe estos reportes, todo lo que tenga que ver con esta dependencia de Profeco, bueno, Ecogas particularmente, ¿no? Que ahí puede llevar a cabo esa denuncia. Y bueno, pues ahora sí que pues siguen fallando, ¿no? Ellos. Sí, sobre todo porque, hace rato, tú recordarás, nos enviaron una denuncia relacionada a esta empresa y que nos refirieron que todavía no concluía. Era evidente, ¿verdad? Todavía estaba la zanja, inclusive ya había pues basura al interior de esta zanja y pues algunas conexiones que pues se veían bastante peligrosas, pero nos referían que todavía no se habían atendido. Pero sí nos piden fotografías, cuando enviamos cada uno de sus reportes, sí nos piden fotografías para que ellos puedan detectar pues el tipo de trabajo que se realizó y poder definir si realmente es de ellos. Entonces, sí mándenos alguna fotografía para poder darle después alguna respuesta. Oiga, desde Mantenimiento Urbano nos están informando que el reporte relacionado al parque sucio o abandonado, según sea el caso, Villanueva, calle Paracaidista y Otilio Montaño, posible foco de un incendio aparte, que ya está reportado. Van a ver si efectivamente, pues sí es de Parques y Jardines. Y si no, pues que lo hagan parque, ¿verdad? Y muchas gracias, también. También nos dicen lo siguiente, ¿podrían intervenir sobre los arbustos que obstruyen el tráfico peatonal por la banqueta calle José Medrano? Y nos refieren también algunos números. Agradecemos su gentil y gran apoyo. Y sí, realmente el municipio pues continuamente realiza este tipo de trabajos porque pues se entiende que hay algunas banquetas y que con el fin de dar una buena imagen en la ciudad, pues se colocan este tipo de arbustos. Es necesario, evidentemente, el mantenimiento para evitar algún accidente o hasta la visibilidad de aquellos pues conductores que a veces una rama ahí no los deja ver correctamente. Sí, y bueno, eso por un lado, ¿verdad? Pudiera ser, pero otro sería que fuera de alguna molestia que esté ocasionando. Por ejemplo, nos han enviado árboles que no permiten el paso a los peatones, o bien que han tapado, obstruido ahí los altos, pero particularmente no que obstruyen algún paso peatonal. Entonces, nos dice que es la calle José Medrano, 4907, 905 y 903, donde están estos arbustos. Se me hace que más bien es como área habitacional, ¿no? Que pudiera ser. Entonces, bueno, lo mejor es que sí nos mande una evidencia para nosotros saber comprender el tema. Lo que nos ha hecho referencia al municipio es que cuando pasa esto, que algún árbol o X o Y planta que tenga ahí en área habitacional, en domicilio, la vivienda, pues sí les corresponde a ellos darle su mantenimiento, ¿no? Su poda, para que ya sea pues cero riesgoso. Uh-huh. Ahorita está la temporada de poda, es el momento en el cual todas las personas que cuenten con pues algunos arbustos, árboles que posiblemente pues ya están más crecidos de lo habitual, deben, y es parte de las responsabilidades, pues realizar esta poda si usted nota que pues a lo mejor pudiera significar un peligro, que pudiera enredarse en algunos cables, que a lo mejor pues está obstruyendo el área de banqueta o quita la visibilidad a los conductores. Debemos realizar la poda. Si usted no sabe, recuerde que se puede acercar a Mantenimiento Urbano. Ellos continuamente están brindando pues algunos cursos, son totalmente gratuitos, le refieren cómo es la poda correcta de su árbol para no irlo a dañar. Pero pues bueno, envíenos algunas fotografías para ver si son viviendas, si son pues espacios comerciales o de qué se trata la denuncia que usted nos refiere, para pues bueno, que nos pueda dar un panorama ahí la dependencia. En otro reporte nos dicen por aquí enfrente de su casa, pues invítenos un café, por favor, un panecito caliente. Juan de la Encina, 15307, de la colonia Ponce de León, está una luminaria que ya tiene un par de meses sin funcionar. Si me pudieran ayudar. Me parece que la referencia al reportero ciudadano fue que no funciona porque está apagada, ¿verdad? Así,
nada más. Y es que pudiera ser que prende y se apaga, como en otras ocasiones. Esta no es la fotografía de la luminaria que nos hacen llegar, pero sí le pedimos que descargue su aplicación Marca el Cambio en su teléfono móvil y también se comunica el 072. Y es muy fácil y muy sencillo. De las dos formas, 2 minutos le ha de llevar. El Marca el Cambio todavía es menos. Yo creo que hasta un minuto le lleva. Fotografía, manda su audio y su comentario. Y bueno, ya hasta se comunican con el reportero para corroborar el reporte. Sí, por eso se vuelve fundamental que nos envíe alguna fotografía, porque, por ejemplo, con el tema de alumbrado, usted recordará que la Comisión Federal de Electricidad tiene algunos focos, algunas luces luminarias pues en la capital, y que estas van acompañadas, por ejemplo, como en esa imagen que utilizamos como referencia. Entonces, sí, mándenos una fotografía para saber pues a quién le corresponde este dato, porque pues bueno, a veces el mantenimiento urbano hace el favor de atender todas las denuncias, y lo hemos platicado, a veces la Comisión Federal de Electricidad pues le falta hacer un poco también en su parte. Entonces, pues bueno, mándenos ahí una fotografía, esperemos que se pueda atender. Aún no han platicado nada del plan B de alumbrado público, pero esperemos que próximamente nos puedan brindar algún dato, ¿no? Y bueno, es lo que nos hacen llegar, y esperemos que pronto usted también participe mejor descargando estas aplicaciones digitales. También nos refieren lo siguiente: tal parece en Camargo y en varias colonias pues les ha hecho falta el servicio de agua. Nos refieren que desde las 5 de la mañana y pues hasta el cierre de la edición, perdón, estuvieron teniendo ahí algunas dificultades con el tema del agua, y pues bueno, nos están preguntando cuál es el panorama en aquella zona. Sí, nosotros estuvimos en contacto ahí con la Junta Central de Agua y Saneamiento, y nos dicen que sí hubo ahí algunas complicaciones, pero que van a dar a conocer ahí qué fue lo que pasó. Y también pasa en referencia que el director ejecutivo de la Junta ahí en Camargo pues estará compartiendo algunos detalles al respecto, ¿verdad? Pero bueno, ya parece que hay solución. Entonces, nada más pues solicitaban este panorama, y ahora sí que la Junta pues lo va a dar a conocer en el transcurso de la fora, ¿verdad? Esperemos que así sea. Hay otro reporte que nos hacen llegar, bueno, una invitación, estos comentarios que le pasamos día a día y de los cuales usted puede formar parte, ¿verdad? Nos hacen llegar esta invitación, usted recordará, del Club Leones de Delicias Castores. Nos dicen que en las diferentes actividades que realizan van a tener esta ayuda a mano a la Sierra Tarahumara. Ya va a ser pues 38 años que realizan este evento. Se tiene programado para el 1 de febrero. Será pues esta ocasión donde van a ir a Cumbres de Durazno, municipio de Guadalupe Calvo. Por favor, a las personas que nos están viendo, si usted es tan amable y tiene la oportunidad de colaborar, la meta para ellos es juntar 20 toneladas de ayuda, 10 toneladas de maíz, 5 de frijol, despensas, cobijas, piñatas, dulces, regalos. Entonces, aquí a las oficinas de Canal 28 ya han llegado algunas cobijas, algunas despensas. Muchas gracias a las personas que han hecho llegar estos donativos. Pero pues sí le pedimos que nos siga enviando, ¿verdad? Porque ya van quedando pocos días, yo creo que unos 15 días para que vengan desde Delicias, los del Club de Leones, acá a la capital, aquí a las oficinas de Canal 28, y bueno, se lleven todas estas ayudas. Sí, para que usted pues aún se encuentre en tiempo de apoyar. Lo hemos platicado, a veces no es necesario pues traer grandes cantidades de apoyo. Si en su posibilidad está traer 1 kilo de frijol, 1 kilo de maíz, sí, o hasta una lata, pues bueno, esto sin duda alguna le será de bastante beneficio a las familias que viven en esta zona, y que pues nos platicaban que más o menos en estas fechas es cuando a ellos pues ya se les empieza a terminar todo el alimento que estuvieron juntando. Sí. Recuerde que estas áreas pues sobre todo son muy extremas en temas climáticos y pues bueno, difícilmente pueden acceder a alimento. Entonces, por ello, pues se acercan hasta este lugar bastante, bastante alejado aquí de la capital, y muy complicado aparte de llegar para poder, sí, solidarizar. No, y que también usted puede acompañarnos, es lo que nos decía el presidente del Club de Leones allá en Delicias, que si usted desea colaborar, nada más tenía que llevar alguna pick-up, ¿verdad? Porque es muy complicado llegar a ese punto, hasta 18 horas, según nos indicaba que tardaban por pues todo el tema serrano. Vamos ahora a otra invitación. Nos dicen que si usted puede colaborar con tapas de botellas de plástico, por ejemplo, productos de limpieza, desodorante, aceite, mayonesa, agua, leche, bebidas, yogurt, aceites, mayonesas, todo tipo de plásticos. Esto para poder llevarlos al centro de acopio en la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Pueden llevarlas a la avenida Zarco número 2836, de lunes a sábado, de 9 a 7 de la tarde. Por favor, colabore con esta causa y lleve estas tapitas de plástico.
También nos piden el siguiente apoyo a nombre de Javier Rubio Granados, de 27 años, están realizando una actividad, pues él tiene leucemia y necesita un trasplante de médula ósea. Los boletos, pues bueno, para que usted pueda participar de esta actividad que tiene en su pantalla, se están vendiendo en diversos espacios, puede venir aquí a Canal 28, inclusive al 614-461-8459, adquiera sus boletos, participe pues en esta actividad que ellos están realizando, el costo del boleto es de 100 pesos y pues bueno, el recurso que se logre de este evento irá directamente para el tratamiento que necesita este joven. Sabemos es bastante costoso y con 100 pesos usted puede pues ayudarlo bastante. Desde Huachachi nos están pidiendo también que usted colabore con donaciones de tenis para las personas que van a correr en los siguientes meses. Particularmente piden la talla 6.5 y 7 para los corredores tarahumaras de Huachochi, que sí son algunos los que usan tenis para sus carreras. Y bueno, si usted desea apoyar, pues traer aquí a Canal 28 estos tenis. Que se pueda solidarizar también con esta causa. Ya sabemos de antemano pues el talento que tienen ellos para esta actividad y pues bueno, a veces utilizar su zapato tradicional es bastante complejo, puede apoyarlos con tenis usados, no importa realmente, pero que sí se encuentren realmente en condiciones de pues bueno, terminar una carrera, puede traerlos aquí a Canal 28. En otra información vamos a ver pues algunos videos que han estado dando vueltas las distintas redes sociales y que este día compartimos con usted. Ahí están los videos, sin duda alguna, algunos bastante emotivos y otros pues de bastante cuidado a tener. Sí, por supuesto le invitamos a que siga con nosotros, a que interactúe en esta primera edición y bueno, que esté al tanto de las siguientes entrevistas y de la demás información que estaremos compartiendo con usted. Esto será después de la pausa.
Sí. Sí. Sí, yo también. Dos años. Dos años y medio. ¿Nos pasó un conteo de 1 al 10? Sí, 1 al 10 para checar tu micro. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Otra vez o...? Sí, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Martín Chufe. Chufe. De regreso estamos en la información del mediodía. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a iniciar con la primera entrevista del día. Para ello nos acompaña Martín Chufe de Chihuahua Unido AC. Le damos la bienvenida, Martín. ¿Qué tal? Hola, hola, muy bien. Gracias a Dios. Muy buenas tardes. Gracias por abrirme las puertas de este espacio. Bienvenido y qué bueno que nos acompañas. Primero que nada, pues platícanos, Chihuahua Unido AC, pues de dónde viene, cómo se fundó. Ok. Chihuahua Unido surge hace ya 7 años, que un servidor estaba inquieto ahí con una ropa que le sobraba y una nueva que tenía ahí. Entonces dije, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hay que hacer con esa ropa? Entonces decido llevarla a un asentamiento tarahumara, y es ahí cuando veo la gran necesidad que hay en las periferias, y empiezo, recuerdo muy bien que fue en el mes de noviembre. Entonces empiezo a recolectar más ropa para llevar a más gente, ¿no? Para abarcar más gente. Y así fue como ese primer año entregamos ropa. Al siguiente fuimos desarrollando otras actividades, y así hemos desarrollado hasta lo que hemos llegado hoy, 7 años ya de trabajo. Y sin duda alguna, pues este primer contacto es lo que los lleva ahora a ser una asociación civil. Cuando llegas por primera vez a este lugar y en esta primera experiencia que tienes, pues, ¿qué más te encuentras? Porque sabemos que pues ahí hay bastante necesidad. Me encuentro con gente desesperada, de gente que no tiene ni qué comer, gente que al ver vehículos o ver gente que ajena a esas colonias, inmediatamente te invaden
Y me acuerdo mucho de un niño, me traes comida, me traes comida. Entonces son cosas que marcan muy, muy, muy severo los pasos en esas actividades. Entonces ahí es cuando dijimos no, o sea, dije yo, hay que apoyar, se necesita mucho la ayuda. ¿Y cuántas personas vienen aquí participando ya en estos 7 años? ¿Se han venido sumando? Sí, como comento, pues empecé yo solo en el primer año. Después en las diversas actividades se han ido, como comenta, sumando y actualmente somos 150 voluntarios. Todos los que estamos en la asociación, incluyéndome yo como presidente y fundador, somos voluntarios totalmente. ¿Cuántas actividades tienen al año más o menos ahorita que ya pues está un poco más organizado el tema? Ya son 7. Empezamos las actividades en el mes de febrero con una convocatoria para el Día del Niño y del Día de la Madre. Hacemos unos eventos en colonias del Día de la Madre. Trabajamos mucho con escuelas. Nosotros nos enfocamos mucho a trabajar con escuelas porque creemos que es la manera un poco más transparente, porque ahí el sistema nos arroja la lista de los alumnos, entonces no hay cómo decir este niño no está o este regalo se fue para otro lado. Entonces trabajamos mucho con lo que es las escuelas. El Día del Niño también tenemos esa actividad y en el mes de julio sale la convocatoria, si recibimos un apoyo de una asociación civil de Estados Unidos, sale el apoyo para la construcción de casas a personas en situación de calle. Pero ahí sí estamos sujetos a un apoyo que nos da una asociación civil de Estados Unidos y otra parte que ponemos nosotros como asociación. Muy bien, ahorita entonces, particularmente nos vienen a hacer una invitación, la convocatoria es la más próxima, sí es la que viene, ¿no? Sí, ahorita tenemos lo que es la actividad de, primero la del Día del Niño, que está próximo. Esa actividad consiste en apadrinar a un niño de bajos recursos con el fin de que ese niño el día del evento obtenga un regalo y obtenga un alimento pues diferente a lo que ellos están acostumbrados a comer. Nosotros dentro de ese mismo apadrinamiento pues ya va, les llevamos payasitos, globos, superhéroes, globos inflables, la comida, bolis, diferentes actividades y juegos para los niños. Nuestra actividad más fuerte es la de Navidad. Esa actividad consiste en, sale la convocatoria en el mes de junio, se cierra en agosto y se inscribe en escuelas de todo el estado. El año pasado tuvimos la fortuna de cubrir 52 municipios de todo el estado. Hacer cerca de 10.800 niños, poquito más de 10.800 niños se vieron beneficiados con esta actividad, que consiste en el niño manda una carta a Santa Claus, nosotros le buscamos un padrino y les entregamos el regalo vamos hasta las comunidades y entregamos los regalos a cada niño. Para que se vaya visionando el televidente que nos así está viendo es. En estos momentos, que para julio pues ya vaya preparándose. Vamos a estar ahí tocando las puertas. Para apadrinar a un pequeño ya para finales de 2020, que todo pasa tan rápido, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, pero primero que nada vamos a lo que nos concierne, que es la de los niños, ¿verdad? El Día de los Niños, que bueno, son algunos juguetes los que van a estar recolectando. Así es, este año tenemos la meta de 5,000. 5,000 regalos para los niños, para lograr cumplir o rebasar la meta del año pasado y así poder regalar 5,000 sonrisas este Día del Niño. ¿En qué colonias planean ustedes estar visitando o más o menos a qué puntos pues refieren? Este año tenemos pensado visitar colonias de la periferia, 4 asentamientos tarumaras y comunidades serranas. Tenemos aquí algunas imágenes de las actividades que usted... ahí está Santa, eso fue en diciembre, ¿verdad? Así es. Esa es nuestra actividad más reciente. Va a Santa Claus. Ese niño camina 4 horas para llegar a la escuela. 4 horas. 4 horas y pidió una bici y le llegó su... Pues ya llega más rápido. Y le llegó su bici. Ese es este año también. Eso es para el municipio de Bocoina solamente. Todo eso se mandó al municipio de Bocoina. Y lo padre de aquí es que los alimentos ahí también los estamos viendo. ¿Es ladrillera norte? No, eso es en la sierra. Ah, en la sierra. Sí, lo padre de aquí es que le damos seguimiento a los casos. Detectamos casos y de una necesidad urgente y se le sigue dando seguimiento para que ese niño logre rescatar hasta psicológicamente si trae algún daño o algo ahí, también buscarle
ayuda ahí. Todos los regalos que van a estar recolectando de aquí al día del niño, pues 5,000 es el objetivo. Así es. ¿Qué tipos de regalos? De todo tipo. No más regalos, ahí sí les pedimos regalos que no usen pilas y no bélicos, ¿sí? Sí, sí les pedimos mucho ahí que sean regalos, que evitemos las armas, que evitemos todo ese tipo de regalos, porque el objetivo principal de la asociación pues es que sigan las tradiciones, seguir trabajando y que los niños rescaten y no olviden esas tradiciones. Entonces, los regalos se van a estar recolectando en el Hotel Fiesta Inn del Ortiz Mena, en nuestro centro de acopio, y en nuestras oficinas en la Washington 204. Pueden ser, forzosamente deben ser, vaya, juguetes nuevos o pueden ser usados, que pues, vaya, pueden seguir sirviendo. Sí, pueden ser juguetes nuevos o usados sin ningún problema. En esta actividad del Día del Niño, sí tenemos esa oportunidad, el día en Navidad, sí les pedimos que sea un regalito nuevo. Entonces, ese día de las actividades, el Día del Niño, dices que tienen ahí varios eventos, vas a estar con varios tipos de dinámicas, así luego es. Comida también, ¿verdad? Entonces, en ese día, ¿la gente se puede unir para que sean voluntarios? Sí, claro. Tenemos, no sé si puedo dar la página del Facebook. Claro. Estamos como Chihuahua Unido en Facebook. Ahí contestamos todas sus dudas, sus comentarios. Y la gente que así lo decida puede unirse para esa actividad y diversas otras actividades que vengan en la asociación. El Día del Niño, pues que es nuestra próxima actividad, los padrinos de esos niños pueden acudir con todo derecho, pueden acudir a ese evento y convivir con los niños. Es parte también de nuestro objetivo de transparencia, ¿no? Que también los padrinos y la gente que apoya pueda acudir y acuda y vea que lo que ellos están donando, pues, se está entregando, ¿no? Vaya, se está haciendo la entrega a esas personas. ¿Algún contacto más para que se pueda comunicar la Sí, tenemos ciudadanía? El teléfono celular, es el 614-373-3482. Muy bien. Ese es el teléfono de contacto que tenemos y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Chihuahua Unido. Excelente, y bueno, pues esperamos que todo el éxito. Estaremos de igual forma más adelante ahí compartiendo con la ciudadanía pues esta convocatoria, ¿no? Para que se vayan uniendo. Nos envías ahí el flyer, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quizás añadir, Martín? No, nada más agradecerle a la ciudadanía que ha confiado en este proyecto ya por 7 años. Agradecerle, inclusive, ahí gente de otros estados que se suma. Este año recibimos apoyo de Coahuila, recibimos apoyo de Chiapas y de Veracruz. Del gobierno municipal de Veracruz, ellos nos mandaron 1,100 juguetes, pidieron 1,100 carros. Entonces, estamos muy agradecidos con toda la gente, especialmente con la gente de Chihuahua, que ha sido quien nos ha mantenido seguir haciendo esto que tanto amamos, ¿verdad? Porque la labor social para un servidor y para todos los que estamos ahí es lo que más es nuestra pasión. Ya traemos, al menos yo traigo ya, fui voluntario en el Teletón, al principio tenía 12 años y me acuerdo que me ponían ahí en recepción porque pues no me podían poner en ningún lado, pero yo quería estar ahí ayudando, entonces me tenían en recepción, después fui nominado a algunos premios, entonces ya traigo ahí un antecedente. Sí. Qué bueno, pues que bueno. Para que los demás también se unan y puedan formar parte de Chihuahua Unido y bueno, que pues sirvan a los demás como lo han venido haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, excelente día. Por supuesto, seguimos con la información. Quédese con nosotros. Ahora vamos a presentarle pues esta información que se deriva de la conferencia de prensa del gobierno mexicano luego del tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, en el que murieron 2 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en impulsar la constitución moral para ayudar a los a que se puedan definir preceptos encaminados a tener una mejor sociedad. Bueno, miren, este es un asunto que lo está tratando la Secretaría de Educación Pública, pero a mí me gustaría más que se pensara en el propósito, el objetivo de lograr entre todos una sociedad mejor. Incluso hay un libro que así se llama, a ver si lo podemos recomendar. Es de un economista famoso, yo creo que ya ha fallecido,
sí, de Harvard. Y ahí habla sobre el tema, como otros autores y otros textos, de el porqué de la inseguridad y de la violencia, las causas que originan el problema. Porque durante el periodo neoliberal se olvidó eso y se partió de la premisa falsa de que se es malo por naturaleza o que se nace malo. Eso tiene que ver mucho con el conservadurismo. Estamos en un proceso de transformación y tenemos que tener claras las ideas, si no, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, este libro lo recomiendo. Tenemos que atender las causas. Por ejemplo, sabemos el daño que causó el periodo neoliberal en lo económico. O sea, se mide crecimiento en promedio del 2% en 36 años. Eso se mide. Podemos tener los datos de los homicidios en todo el periodo neoliberal. Se mide. Pero a ver, podemos medir el grado de desintegración en las familias que se produjo. No. No hay investigación sobre eso. Como si eso no influyera. Y sobre todo el porqué de la desintegración en las familias. ¿Por qué las familias rotas? ¿Qué llevó a eso? Entonces, tenemos que hacer un trabajo, bueno, seguir insistiendo en esto y que no nos importe que nos digan y cuándo se van a ver resultados. Sí. Está muy bien tu planteamiento. Pero a ver, ¿cuándo se terminan o se reduce la tasa de homicidios? Se va a reducir la tasa de homicidios. Que tenemos la otra ventaja de que no se permite la asociación delictuosa, el que los, como era antes, ya para decirlo rápido, que los delincuentes, los capos, mandaban. Entonces ya no es así. Entonces eso nos tiene que dar resultados. Si no hay complicidad, si no hay componendas, tiene que haber resultado. Si la autoridad actúa y el que comete un delito es castigado. Pero hay que ir al fondo de estos asuntos y insistir, vamos a la constitución moral, a la convocatoria de la constitución moral y a definir preceptos y a insistir que solo siendo buenos podemos ser felices. Y ya, no importa que nos critiquen, nos cuestionen de que esto no tiene que ver con el Estado laico o que no tenemos nosotros por qué meternos en estos temas. Esta es la función principal de un buen gobierno, conseguir la felicidad del pueblo, conseguir esto, una sociedad mejor. Entonces,
esta es un poco la respuesta. Si les parece. En otra información, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador exige a Donald Trump que congele el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México, pero la realidad en la frontera común expone un desinterés de Washington por hacerlo y la irresponsabilidad de las autoridades mexicanas para contenerlo. El tráfico hormiga, como se conoce a la táctica usada por los traficantes para meter ilegalmente armamento a México, sigue vigente en los principales puentes transfronterizos y, como pudo corroborar Proceso, este método parece pasar inadvertido para el gobierno de López Obrador. Hormigas llaman los traficantes de armas a los miles y miles de mexicanos que todos los días cruzan caminando la frontera al salir de trabajar en Estados Unidos tras realizar compras en supermercados o en los malls y que casi pues nunca se ha revisado por los aduaneros mexicanos encargados de cribar paquetes, bolsas y bultos. En vehículos privados, camiones de carga comerciales, bolsas de mandado, mochilas, cajas de cartón y cualquier otro embalaje, todos los días entran a México ilegalmente cientos, si no miles, de armas que son procedentes de los Estados Unidos. Más de un año después de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a combatir la violencia criminal y a erradicar toda forma de corrupción, los principales puertos de México, Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos, siguen bajo control del cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto lo reconoció la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los puertos marítimos son pieza clave para la introducción de los precursores químicos que después son vendidos a todo el mundo como metanfetaminas, heroína y fentanilo, establece información de inteligencia administrada por esa institución que encabeza Alfonso Durazo. Y bueno, admite que el gobierno federal no ha logrado desmantelar el control criminal de estos estratégicos centros portuarios del país. De acuerdo con el documento elaborado con información de inteligencia de las Secretarías de Marina y la Defensa, el Sistema Portuario Nacional consta de 102 puertos, 15 terminales distribuidos en 11.500 kilómetros del territorio costero. En el Pacífico hay 58 puertos y terminales, mientras que el Golfo y el Caribe cuentan con 59. En otra información, tres menores que resultaron heridos por los disparos realizados por un alumno en una escuela privada de Torreón serán dados de alta este lunes 13 de enero, informó el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal. Asimismo, el funcionario detalló que otros dos menores y un profesor seguirán hospitalizados, pues sus heridas siguen sanando, aunque se encuentran fuera de peligro. Bernal dijo que lo siguiente es atender a maestros, alumnos y padres de familia para detectar depresiones, alcoholismo, uso de drogas o también estrés postraumático. La organización Reinserta destacó la importancia de atender de forma temprana las conductas antisociales, ya que a la edad más frecuente en que los menores infractores comienzan a delinquir es a los 13 años. De acuerdo con una encuesta realizada a poco más de 500 menores en reclusión, existen casos aislados de inicio en la delincuencia entre los 6 y 8 años, siendo la máxima de edad los 17. Según el estudio, factores de riesgo en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto social, el 61% de los menores que están en reclusión delinquieron por primera vez, mientras que 39% dijo haberlo hecho más de una vez. Entre los primeros crímenes que se cometieron, el robo es el más frecuente con 65%, seguido del homicidio intencional, 14.5%, mientras que las agresiones y amenazas son el 0.6%, el menor porcentaje. Ante ello, la organización Reinserta destacó la importancia de implementar una estrategia de prevención integral del delito entre principalmente los menores. Con una inversión de 122.586.781 pesos, el ISSSTE adquirió 3.813 equipos, pues llegó la hora de resolver la carencia de infraestructura médica, señaló el director de la Institución de Salud, Luis Antonio Ramírez Pineda. La distribución de los aparatos e instrumentos de exploración, monitoreo y diagnóstico, indicó mediante un comunicado, se hará por orden de prioridad en unidades médicas más necesitadas de Chiapas, Guerrero, Estado de México y Ciudad
de México. El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado apuntó que dicha adquisición permitirá dotar al personal de salud de los implementos necesarios para brindar una atención digna y de calidad de los pacientes en la consulta diaria, así como fortalecer el modelo de salud preventivo. Las bancadas del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República calificaron el Instituto de Salud para el Bienestar como la gran mentira del gobierno federal, por lo que llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a resolver la crisis que se ha desatado en el servicio médico que ofrece esta institución que sustituyó al Seguro Popular. Los legisladores panistas urgieron a que se publiquen las reglas de operación del INSABI para que exista claridad sobre su funcionamiento. El coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, retó al titular del Ejecutivo Federal a recorrer las clínicas de salud, hospitales e instituciones del sector para conocer de cerca, de manera aleatoria y sin previo aviso, sobre la situación que se vive ante las carencias y pésimas decisiones de este gobierno. Señaló que el presidente López Obrador prometió universalidad y gratuidad de los servicios de salud, pero lo realmente válido es que se está entregando sufrimiento a los enfermos al no recibir sus tratamientos a tiempo, destacando en esto la negativa de varios gobernadores a aceptar esta dictadura de un gobierno central en esa materia de salud. Por ello, pues se hace este llamado. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, informó que durante 2019 la dependencia interpuso 103 denuncias ante la Fiscalía General de la República. El procurador presentó el informe anual ¿Quién es quién con el precio de la gasolina? Y aseguró que jamás en la historia del país se había presentado denuncias por las irregularidades en el despacho de combustibles en los centros de abasto. En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheffield explicó que también se atendieron 11,429 denuncias, además de que 262 gasolineras se negaron a ser verificadas y 776 fueron encontradas con irregularidades. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes detectó corrupción y malos manejos en el otorgamiento de certificados médicos necesarios para que los conductores de todos los modos de transporte público federal puedan demostrar que están aptos física y psicológicamente para realizar su trabajo y obtener o renovar una licencia federal y con ello conducir un tráiler, aviones, trenes y barcos, entre otros. La venta fuera del sistema mediante el otorgamiento del certificado para eludir sobre todo exámenes toxicológicos o con menor costo venía siendo otorgado por 218 clínicas de terceros subrogadas por esta secretaría, las cuales atendían a 93% de los solicitantes, lo que representaba para la dependencia una fuga de recursos y seguridad de los usuarios en los diferentes modos de transporte. Pues en muchas ocasiones los conductores no están aptos para realizar este trabajo. La corrupción puede extenderse también a las 49 clínicas de la Secretaría que opera en los diferentes estados de la República, de acuerdo con el diagnóstico de la dependencia. Y bueno, con ello se va a buscar mejorar esto y evitar esas fugas que ponen en riesgo a la ciudadanía. A 3 meses de que entre en vigor la legislación para que los bancos apliquen controles biométricos en sus sucursales a fin de verificar la identidad de sus clientes, las principales instituciones financieras muestran avances con la instalación de lectores de huella dactilar y en otros casos ya aplican controles de voz e incluso con lectores de rostro a través de sus aplicaciones móviles. En marzo próximo vence el plazo fijado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que los bancos en México operen con este tipo de tecnología, con el fin de reducir el fraude de su suplantación de identidad, que al primer semestre de 2019 tuvo 45,539 quejas en operaciones bancarias, con un total de 627,645,000 pesos reclamado por los clientes afectados, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Al menos 7 proyectiles tipo Katyusha impactaron este domingo en la base aérea Balat en Irak, la cual alberga a tropas estadounidenses. De acuerdo con la agencia Reuters, por estos hechos resultaron heridos 4 soldados iraquíes. Los proyectiles cayeron en la pista de aterrizaje de dicha base, la cual está localizada a unos 80 kilómetros de la capital iraquí, Bagdad. Este es el tercer ataque con proyectiles a esa base aérea en los últimos días.
Pues apenas el pasado jueves 9 cayó un cohete que no dejó víctimas o lesionados. También el pasado sábado 4 su base meridional fue atacada, lo que dejó daños en almacenes de armas iraquíes. Ante ese escenario, según la agencia EFE, una parte de las fuerzas extranjeras abandonaron la base, sumándole al clima de tensión entre Estados Unidos e Irán, iniciado por el ataque ordenado por el presidente Donald Trump, en el que murió el general iraní Qasem Soleimani. Pasando a otra información que también se acompaña de algunas imágenes, a pesar de las altas cuotas del transporte público en el Estado de México, los asaltos pues continúan a la orden del día. Estas imágenes que usted tiene en pantalla es la ocasión en donde dos sujetos se hicieron pasar por usuarios, asaltaron a tripulantes del autobús que circulaban sobre la autopista México-Pachuca. La unidad contaba con cámaras de seguridad, por lo que el atraco quedó captado en video y posteriormente circuló las redes sociales. Se puede ver el momento en el que uno de los delincuentes se levanta del asiento en el que iba y a punta de pistola comenzó a amedrentar a los presentes. Cuando este comenzó a despojar de sus pertenencias a los pasajeros que se encontraban cerca de su asiento, su cómplice, vestido de traje, llega hasta la parte posterior del vehículo para ir recolectando celulares, carteras, bolsos y todo pues lo que se topó a su paso. Con estas imágenes que tiene en pantalla, estratégicamente pues colocados en este lugar, pues vaya, el camión tenía ahí las pantallas de, bueno, las cámaras de seguridad, y pues esperemos que pronto se pueda ir erradicando este tipo de delitos bastante constantes allá en el Estado de México, sí, la Ciudad de México. Sí, que se dé además con estos delincuentes, ¿verdad? Lo importante es que allá en Ciudad de México se han venido instalando muchas cámaras 4K y que, bueno, ha sido algo muy importante para la identificación de los rostros y que se ha estado implementando por la actual jefa de gobierno. Y bueno, será interesante conocer más adelante las estadísticas que otorguen en esta capital de México, también ahí el Estado de México, particularmente donde se dan muchos atracos de este tipo, de igual forma. Así que bueno, es parte de lo que se ha compartido en las redes y las plataformas digitales. Lo invitamos a que siga con nosotros. Recuerde que hoy nos acompaña el naturópata Jorge Guzmán. Más adelante pues estará con nosotros. Mientras tanto, tenemos que ir a una pausa para que se quede con nosotros y siga observando pues todo lo que ha venido aconteciendo.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a retomar la información, algunos datos que surgieron durante las últimas horas en nuestro estado. Le doy a conocer sobre un accidente donde dos jóvenes perdieron la vida. Uno más resultó con heridas de gravedad luego de este fuerte choque ocurrido durante la madrugada en los accesos al municipio. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando tres jóvenes que viajaban en exceso de velocidad en una pick-up perdieron el control y se impactaron contra una barda en las instalaciones del Rastro Municipal. Tras el impacto murieron en el lugar José Félix Yáñez y Alejandro Rubio Moreno, ambos de oficio gambusinos y originarios de Guanaceví, Durango. Otra información en Juárez, dos fallecidos hasta el momento. El saldo del accidente registrado ayer por la tarde sobre la avenida Juan Pablo II, donde estuvieron involucrados un grupo de motociclistas. Esto luego de que una pick-up antigua impactó a los motociclistas. Uno de ellos falleció en ese momento en el lugar y otro más mientras era trasladado a recibir atención en médica. Asimismo, se reportaron cuatro personas lesionadas. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. En otro hecho, la agrupación Comunidad Biker Chihuahua lamentó el fallecimiento de los dos motociclistas involucrados en el accidente del domingo en la avenida Juan Pablo II. A través de un comunicado enviaron pues las condolencias, el pésame a los familiares de las víctimas y además emitieron una postura al respecto. Tres personas que contaban con reporte de ausencia o desaparición ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente afortunadamente fueron localizados con vida. Los reportes que presentaron los familiares señalan que Joel, de 23 años, Jesús Alfonso, de 20 y Jesús M. habían acudido el pasado 9 de enero a Ciudad Madera, al parecer para comprar un vehículo. Al ser localizados, los jóvenes manifestaron que sujetos armados los interceptaron ese día y los estuvieron cuestionando sobre los motivos por los que se encontraban en aquella ciudad y a qué se dedicaban, y posteriormente pues los dejaron ir. Esto lo informó la Fiscalía Zona Occidente. Un sujeto amedrentó y amenazó a una joven con un arma de fuego para despojarla de su celular en calles de la colonia Los Frailes. El responsable fue señalado como un repartidor de comida. Los hechos fueron en las calles Fray Tomás de Ortiz y República de Uruguay, donde elementos municipales atendieron el reporte del asalto. Agentes municipales entrevistaron también a la víctima y elaboraron el reporte correspondiente, mientras que otros oficiales buscaron por la zona para tratar de ubicar al presunto responsable. En Delicias, durante recorridos de vigilancia en el poniente de la ciudad, elementos de seguridad pública municipal lograron recuperar un vehículo que contaba con reporte de robo desde el sábado 11 de enero. El hecho ocurrió a las 4:42 de la mañana de ayer en la calle Décima y avenida Quinta y Medio Poniente. Bueno, los policías localizaron una pickup color gris con placas del estado de Chihuahua, misma que coincidía con las características de un vehículo con este tipo de reporte. Doy a conocer también el siguiente hecho. Un sujeto a bordo de un vehículo desató una persecución policíaca por ir exceso de velocidad. Fue detenido en el periférico de la Juventud. Elementos de la policía vial iniciaron la persecución del vehículo color rojo desde la avenida La Cantera. El conductor pues viajaba a exceso de velocidad desde ese sitio en La Cantera. Iniciaron pues este seguimiento hasta detenerlo en el circuito universitario. Finalmente le dieron alcance en el cruce del periférico de la Juventud. En Delicias, un hombre resultó lesionado al volcar ayer por la noche en la carretera a la Presa Las Vírgenes, a la altura del Colegio de Bachilleres. El vehículo volcado es una pick-up, la cual era conducida por Julio César con domicilio en el fraccionamiento Los Girasoles. El conductor manifestó que no supo qué fue lo que pasó. Solo recuerda el momento en el que ya estaba dentro del vehículo volcado. Paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron al área de urgencias del Hospital General en zona del IMSS para que fuera valorado. Agentes viales y bomberos pues tomaron la nota del hecho. Un choque fugaz se registró en los primeros minutos de ayer al poniente de la ciudad de Delicias. El conductor de una camioneta negra se impactó contra un vehículo tipo vagoneta gris mismo que se encontraba estacionado. Agentes de vialidad arribaron al lugar de los hechos en las calles Cuarta Poniente, número 401, donde localizaron el automotor afectado, pero el conductor responsable ya no se encontraba en el lugar. El accidente dejó cuantiosos daños materiales, los cuales fueron cuantificados por las autoridades en 20 mil pesos aproximadamente.
Ayer por la noche, policías municipales y bomberos fueron movilizados en las calles de la colonia Las Granjas tras el reporte de un incendio en el interior de una vivienda. Resultó que era un calentón de leña. Los hechos ocurrieron sobre las calles privadas de José María Mata y Encino, donde se reportó que salía humo del interior de esta vivienda. Bomberos y policías se entrevistaron con el propietario y, tras confirmar que no existía ningún incendio, disolvieron el operativo y volvieron a sus actividades rutinarias. En otro acontecimiento en Juárez, en la avenida Santiago Troncoso, esta mañana se manifestaron un grupo de vecinos de la colonia Eco 2000 que solicitan se ponga atención en la zona, pues van más de 5 muertes por atropello ante la falta de señalizaciones. Los vecinos portaban mantas y cartulinas en donde solicitaban que les pongan topes, pasos peatonales y semáforos para bajar la velocidad de los autos que transitan a diario por aquella zona de la ciudad. En las cartulinas portaban el nombre de las personas que han resultado lesionadas y de quienes perdieron la vida para respaldar su manifestación. Agentes de la Policía Municipal del Departamento de Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata Serie 911 y Plataforma Juárez llevaron despensas y medicamentos a un asilo. Los municipales donaron medicamentos, una silla de ruedas para ancianos de la Casa de Asistencia para Abuelos Desamparados en la Avenida Constitución de la Colonia Partido Romero. También llevaron artículos de limpieza, pañales y diferentes tipos de apoyos, además de convivir con más de 20 adultos mayores que viven en este lugar. Pues ahí estuvieron algunos de los acontecimientos registrados, pero pues también otra situación que se estuvo presentando aquí en nuestro estado, en nuestra capital. Durante la noche del domingo, un violento asalto se registró en una sucursal de Banco Azteca al sur de la ciudad. El botín fue de 3 millones de pesos. Hasta el momento no se ha dado con los asaltantes. Como de película, un botín de 3 millones de pesos lograron ayer por la noche dos hombres que atracaron la sucursal de Banco Azteca ubicada en la colonia Campesina, así lo reportó la policía. El asalto sucedió minutos antes de las 20 horas en el banco ubicado en Avenida Silvestre Terrazas, número 8827. Los empleados de la institución dijeron a la policía que dos hombres los amagaron con pistolas y los obligaron a que les entregaran el dinero. Uno de los asaltantes vestía chamarra de color gris con azul, ambos morenos, estatura alta, y se llevaron el dinero en una maleta de color rojo. Los testigos dijeron que no vieron si los ladrones abordaron algún vehículo. El hecho generó una intensa movilización de policías por la zona sin que hasta el momento se dé con el paradero de estos responsables. Canal 28. Interesante esta información que se viene a dar y que, bueno, días pasados inclusive estuvimos compartiendo ahí, particularmente por un caso que se dio a conocer y muy viral, ¿no? En el Banco de Veracruz, un asalto que se dio en cuanto salió este hombre y, bueno, que uno pues se pregunta ahí los diversos factores que llevaron a que la información que se maneja y luego el asalto, curiosamente, ¿no? Es interesante. Sí, pues aparte de los factores obvios, si sales de una institución bancaria es posible que traigas una suma de dinero, pero luego pues vemos que justamente estas personas que sacan la mayor cantidad de dinero pues suelen ser los bancos, los blancos, perdón, fáciles y aquellos a los que interceptan de manera más rápida. Entonces pues siempre te queda la duda de si están coludidos algunas personas al interior de las instituciones bancarias y que en otro momento, pues el año pasado le presentamos inclusive en Información Nacional cómo sí se logró dar con una banda de asaltantes en la Ciudad de México que estaban pues estos ejecutivos bancarios, vaya, ya propiamente de la institución, coludidos con todo este tipo de robos. Entonces, pues bueno, se han tomado medidas evidentemente por algunas instituciones donde no se les pide, por ejemplo, no se les permite el uso de celulares, a otros sí se les permite, varios factores, pero pues bueno, como tip y que se dio a conocer a raíz de este pues hecho reciente en Veracruz, siempre pues tratar toda la información escrita en un papel, tratar en la medida de lo posible, pues dar en voz alta las cantidades y que pues bueno, esto podría, esperemos ir erradicando estas prácticas, que pues a propósito de este hecho reciente sí hubo algunos detalles. Sí, es muy interesante. Por ejemplo, por otro lado, que nosotros inclusive le estuvimos compartiendo esta información cuando se dio que detuvieron a una banda de delincuentes allá en Nuevo León, millonarios, que estos 8, y eran muy jóvenes, eran hackers de computadoras y de sistemas digitales y plataformas de este sentido, ¿no? De internet. Pero particularmente ellos se metían en los sistemas bancarios, ¿verdad? Y hackeaban ahí todo
el tema de los documentos de las cuentas y robaban cantidades muy importantes a muchos bancos. Ya tenían una cantidad muy considerable, se estimaba que hasta 120 millones de pesos al mes robaban estos 8 hackers, ¿verdad? Pudiera ser algunos factores, el Ministerio Público estará investigando pues cómo se dio específicamente este atraco de 3 millones de pesos para darse cuenta que estaban en ese momento y que era el momento adecuado para hacerlo, ¿no? O bien, por otro lado, si hubo coludidos, ¿no? Tal es el caso de Veracruz, que pues ahí ya las investigaciones van dando algunos elementos de que hubo coludidos, el banco, los trabajadores, o como el de la Casa Moneda, ¿no? Que pues aceptaron desde un inicio que a uno de ellos le tocaron 4 millones de pesos porque trabajaba ahí en la Casa Moneda en Ciudad de México y bueno, aceptó formar parte de este atraco. Y pues ver las medidas que se tomen a partir de estos hechos que pues rápidamente dieron la vuelta a nuestro país. Pasando a otra información, como parte de esta gira que estuvo teniendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el norte aquí de nuestro país, pues se reunió con habitantes en Bavispe, en Sonora, sus distintas comunidades. Reiteró su compromiso para erradicar la violencia en el país. En la frontera entre Chihuahua y Sonora, en la comunidad de La Mora, en Bavispe, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió junto a su gabinete con los pobladores de ahí, incluida la familia Levarón y Langford. Margaret Langford, quien vivió por años en esa comunidad, lamentó que haya sido la violencia lo que turbó la paz de sus familias y los orilló a dejar un país al que catalogó como único. Agradeció la atención del gobierno federal. Gracias por estar aquí con nosotros en un tiempo tan doloroso para nuestra familia y comunidad. Corazones quebrados, derrotados y por culpa de la delincuencia. Yo personalmente no entiendo cómo puede seguir muriendo tanta gente en un país tan lindo, tan buena gente y con tanta riqueza. Yo nací en Chihuahua, pero tengo 20 años seguidos viviendo aquí en La Mora. Un lugar que era tan tranquilo y vecinos que apreciamos tanto. Para mí, yo amo este país y me duele hasta la alma de pensar no poder vivir aquí. Este masacre nos ha dejado perdidos y destrozados. Y le pido a Dios que no sea lo que define el destino de nuestra comunidad. Señor presidente, otra vez, de veras, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con nuestro municipio, que hemos convivido con cariño y amistad. El presidente de México resaltó que esta es la segunda ocasión que se reúne con los familiares de la masacre. Sin embargo, no será la última. Informó que su gobierno trabaja en erradicar las causas que llevaron al asesinato de 9 integrantes de la familia Langford. Para solidarizarme con los familiares de las mujeres, de los niños que perdieron la vida en esta tragedia lamentable del año pasado. Ya nos reunimos en una ocasión con familiares de las víctimas. Esta es la segunda reunión, el segundo encuentro, y nos vamos a seguir reuniendo para que no se olviden estos hechos lamentables y sobre todo que haya justicia. Quisiera yo, como presidente de México, ante los problemas graves de inseguridad y de violencia, estar con todos los familiares de víctimas, todos los que sufren en México por la inseguridad y por la violencia. No lo puedo hacer en todos los casos, pero trato de estar lo más que puedo con familiares de víctimas.
Y sobre todo, estoy ocupado, comprometido, me aplico en que las cosas mejoren en nuestro país. El ser humano, el mexicano, el sonorense, no es malo por naturaleza. Nadie es malo de nacimiento. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino equivocado de la delincuencia. Por eso tenemos que atender primero las causas, que no haya más desintegración en las familias, que se fortalezca la familia, que es la institución de seguridad social más importante del país. El presidente dijo que salvar a los jóvenes es uno de los objetivos que tiene su gobierno para evitar que estos ingresen al crimen organizado, causa de la continua violencia en el país. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Y particularmente de este caso en concreto, pues la colaboración de alta inteligencia con el FBI, pues ya se van dando algunos resultados, ¿verdad? Inclusive, pues la familia Levarón y sus abogados tienen un acceso total a las carpetas de investigación para que se pueda saber y conocer a detalle qué es lo que está haciendo la autoridad mexicana en este caso y, bueno, trabajar para que pues vayan dando los que estaban ahí involucrados, ¿verdad? Que bueno, se habla de 35 a 50 sicarios que estuvieron presentes en ese momento de la masacre, ¿verdad? Y ahora que pues, son 7 detenidos, en base a las testimoniales de estos detenidos, pues se ha venido dando elementos que pronto y esperemos que rápido, ¿verdad?, se pueda dar pues solución a este caso. Y sobre todo, pues que el presidente conoció realmente el terreno pues por el que se mueven los pobladores de estas comunidades. Pues tuvo inclusive ahí un percance, ¿no?, de Agua Prieta a Bavispe, donde se le ponchó su vehículo justamente porque iba pues manejando en carretera. Pero se vuelve fundamental que conozca realmente el terreno y que sepa que posiblemente pues pudieran existir a futuro planes importantes en tema de infraestructura que pudieran brindar mayor movimiento en las zonas por donde transitan estas personas, y que pues fue justamente en un terreno de este tipo donde se dio pues el asesinato de algunos integrantes de la familia Langford. Entonces, pues bueno, sí se vuelve fundamental, y sobre todo pues que refiera este pues continuo entendimiento y diálogo. A final de cuentas, pues la meta siempre va a ser dar con los responsables y hacer justicia. Por el momento no se ha logrado, pero pues el diálogo continúa. No, y otro punto que es importantísimo y que ahorita le dimos a conocer ahí, ese punto sobre pues el tráfico de armas, ¿no? El secretario de Relaciones Exteriores y el gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, dicen que exhortan al gobierno americano a que pues sea más estricto con el tema de las fronteras, a que haya un mejor operativo, una mejor vigilancia, pero la realidad es que las autoridades mexicanas han sido sumisas. Inclusive veíamos algunos videos, se compartió por algún periodista cómo da a conocer una estadística muy importante: menos del 1% de las personas que pasan de Estados Unidos por los puentes, peatonalmente hablando, los transeúntes, no son revisados. O sea, es decir, el 99% de las personas que vienen de Estados Unidos a México, pues pasan como si nada. O sea, las autoridades mexicanas, y ahí tienen a los militares en las fronteras, en los puentes fronterizos, ahí tienen a los militares, pero nada más están así sentados los militares o parados viendo, pues a ver qué cachan, ¿verdad? Y bueno, eso es muy interesante porque es ahí donde está el tráfico hormiga de las armas de fuego. Fíjate que una vez pasé en vehículo y sí, realmente, pues las veces que he cruzado, que no han sido pocas, no me han revisado en ninguna ocasión. Digo, hasta por tema de rutina, ¿no? Que pudieran tener a lo mejor un registro. Desconozco si tengan realmente un registro en México de los vehículos que pues entran y salen del país, pero hasta el momento nunca me ha tocado que me toque revisión. Inclusive cuando he viajado también en camión, tampoco me ha tocado la revisión. Por el contrario, a mí tampoco me ha resultado esta situación, que en su momento nos denunciaron que te pidan alguna cantidad para evitar la revisión.
tampoco a mí me ha tocado esto. Entonces, pues sí, realmente no sé si ha sido suerte, no sé si así pase de forma continua, pero pues no me ha resultado esta situación. Sí, ahora, si podemos saber, todos los que pasamos vía peatonal por los puentes fronterizos a Estados Unidos, hacemos filas largas, ¿verdad? Y más cuando llegamos ya ahí al Border Patrol, donde sí te realmente te revisan, te preguntan de todo, que sea dónde vas, por qué vas. Y es interesante porque de allá para acá no hay nada de revisión, a pesar de que ahí están los militares parados o sentados, ¿verdad? Haciendo pues nada. Resulta contradictorio contra los anuncios que ha hecho el secretario de Relaciones Exteriores, porque pues dice que van a mejorar los operativos y esto. Ni siquiera hemos visto información si han logrado pues incautar grandes cantidades de armas o de municiones, ¿no? No hemos visto eso. Sí, realmente, pues sí, no hay información, vaya, realmente es muy dado. Usted, si vive en la frontera, continuamente cruza de Estados Unidos a México, pues tendrá la mejor versión de esta situación. Entonces, pues sí, esperemos que lo que le corresponde al país, pues lejos de estar haciendo llamamientos, lo cual sí es importante, pues vaya, abocarnos a lo que podemos hacer como país y como fronteras, porque tal parece sí, estamos fallando bastante. Y también lo que le corresponde a Estados Unidos, ¿verdad? Porque allá hay, en cada esquina es como si fuera un Oxxo, hay tiendas de armas, ¿verdad? Allá, pues las personas son muy dadas, son adictas a comprar armas y a usarlas en casa, ¿verdad? O en los diferentes puntos donde se puede realizar este uso. Interesante la adicción a las armas que tienen ahí en Estados Unidos, y bueno, esperemos que pronto se pueda regular. Hay pláticas ahí con Donald Trump por parte de organismos de la sociedad civil víctimas que pues especulan que pronto se pudiera dar un mejor rigor en esa regulación. Pero bueno, a propósito y precisamente entrando en este tema, de 2009 a 2019 han ingresado a México más de 2 millones de armas provenientes de Estados Unidos. De estas, 200 mil entran cada año de forma ilegal utilizadas por los delincuentes. Esto según datos del Consejo Nacional de Seguridad Privada. A México entran cada año 200.000 armas de forma ilegal y la mayoría ingresan por la frontera con Estados Unidos, desde donde los delincuentes las trasladan a lo largo del país, por lo que el gobierno federal tiene que implementar acciones de carácter táctico que lleven a un verdadero decomiso. Así lo señaló Raúl Sapien Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. El crimen organizado utiliza cuatro rutas para el ingreso de armas provenientes de los Estados Unidos, que son el Pacífico, Centro, Golfo y la Sur, informó Sapien Santos. El mayor número de armas que se trafican justamente por la parte fronteriza, que es Tijuana, Ciudad Juárez y Hermosillo, tienen una ruta sumamente importante en el tráfico de armas de fuego. El crimen organizado es el principal comercializador que utiliza este tipo de armas de fuego para mantener el control de la droga y de grupos delincuenciales para hacerle frente justamente a los cuerpos de seguridad pública. Indicó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la última década, entre 2009 y 2019, han ingresado 2.481.310 armas de fuego, de las cuales únicamente 486.000 fueron ingresadas legalmente, 228.000 armas fueron vendidas a los gobiernos de los estados, 113.000 armas a personas físicas, 32.000 armas a personas morales y 18.000 armas fueron adquiridas por las Fuerzas Armadas. Canal 28. Y además ahí en el 70% que las armas que han sido aquí incautadas por autoridades mexicanas, en 70% pues se sabe, los homicidios que se han hecho pues provienen de allá de Estados Unidos, armas o municiones. Entonces urge que se dé atención en ello y que también las autoridades mexicanas pues sean más atentas en ese tema. Y bueno, hay otras informaciones que debemos de compartir con usted y que bueno, hemos venido actualizando, inclusive pues esta nota que fue internacional, ¿no? Cuando Andrés Manuel López Obrador, precisamente en nuestro estado, comentó sobre estos procesos de extradición que pues supuestamente habían sido admitidos, ¿verdad? Pero bueno, según fuentes de Proceso de este periódico nacional, el gobierno de Estados Unidos no ha desarrollado la extradición del exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte. Afirmaron que el presidente se confundió posiblemente. El gobierno de Estados Unidos supuestamente aún no ha autorizado ni ordenado el arresto con fines de extradición del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jaques, como habría afirmado el presidente el pasado 10 de enero, según un reporte hecho por Proceso. Explican que, corroborado con fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del gobierno mexicano, lo último en el caso Duarte Jaques fue el pasado 30 de diciembre, cuando se entregó al gobierno de Donald Trump una nueva solicitud de extradición en su contra.
La nueva solicitud fue entregada por la Embajada de México y recibida en el Departamento de Estado y continúa presuntamente siendo evaluada para ser procesada. De acuerdo con un par de funcionarios del propio gobierno mexicano consultados por Proceso, hasta las 21 horas del pasado viernes 10 de enero, no había ninguna notificación por parte de Estados Unidos de que el exmandatario estatal priista iba a ser capturado para ser eventualmente enviado a México. Afirmaron que era posible que el presidente se haya confundido, pues lo que se hizo fue presentar una nueva solicitud de extradición, la número 12, mejor fundamentada y revisada que las 11 anteriores. La nueva petición es muy precisa y se cree que puede tener éxito. Proceso señaló que Chihuahua fundamentó bien el planteamiento, pero no la anterior Procuraduría General de la República, que envió varias solicitudes de extradición erróneamente. A César Duarte, el actual gobierno del estado de Chihuahua, le imputa por lo menos 11 delitos. Entre estos se encuentra acusaciones formales de corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude por más de 3 mil millones de pesos. La nueva solicitud de arresto con fines de extradición de César Duarte fue revisada minuciosamente para evitar errores, contratiempos legales y para que sea avalada por un juez federal estadounidense. A su vez y por medio de la corroboración tanto del gobierno federal mexicano como del estado de Chihuahua, Proceso informó que el exmandatario está solicitando la residencia permanente en Estados Unidos a través de una de sus hijas con nacionalidad estadounidense. En caso de que un juez federal ordene la captura con fines de extradición de Estados Unidos a México de César Duarte, el exmandatario priista tiene el derecho de apelar la decisión en los tribunales estadounidenses, aunque con poca posibilidad de triunfo, informó Canal 28. Pues ahí está interesante. Lo que sí debemos de hacer referencia es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su matutina, en esta conferencia, pues dijo que, y reitera, que Estados Unidos sí aceptó esta orden de extradición, ¿verdad?, por parte del Departamento de Estado de la Unión Americana, y dijo que sí habrá extradición de el exgobernador. Así lo dijo él. Entonces, pues el tema aquí es que no citó fuentes, simplemente hace referencia a que sí. Pero bueno, sería interesante conocer más detalles, ¿no? Eso es el punto. Pues queremos creerle, evidentemente, porque es justicia para el estado de Chihuahua. A final de cuentas, esta es información periodística y que a final de cuentas pues tomó a bien investigar un medio realmente de renombre nacional, que pues vaya, refiere, es el proceso, esta última petición que se hizo de extradición sí está bien fundamentada y sí realmente pues puede trascender al éxito, según lo dieron a conocer, pero pues ya será la autoridad estadounidense quien a final de cuentas decida si pues realiza la extradición o no del el exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, y pues que ya queda dentro de las atribuciones de ellos, pero pues hay que destacar también, hay una ficha roja de la Interpol y que pues en cualquier momento pudiera también hacerse viable su captura, cada vez se ve más cerca, según da a conocer la autoridad, ahora sí que federal, la local, pues sin duda alguna se encuentra en este entendido, y vemos la colaboración, sí, de Estados Unidos, algunos factores que todavía deben atenderse, como que el exgobernador pues está buscando evidentemente naturalizarse americano, entonces pues bueno, estaremos siguiendo esta información para ver qué más detalles surgen, pero pues sí, reiterar efectivamente lo que dice el presidente de México esta mañana, que pues sí, la extradición se va a hacer efectiva. Sí, veremos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Por lo pronto, hay que recordar, el consejero jurídico del gobierno del estado de Chihuahua afirmó que faltaba poco para que pues ya cayera este exgobernador, y además ya con el respaldo que da el gobierno federal, de nueva cuenta pues vuelve a meter esta solicitud de extradición bien fundada, pues ahora sí que pues todos esperamos que pronto, ¿verdad?, se haga justicia y que no quede impunidad. En otra información, al fin de este mes se tiene previsto arrancar un programa piloto que busca facilitar a los miles de solicitantes de asilo político el poder de consultar a través de videoconferencia con abogados y de esta manera pues reciban asesoría legal respecto a su situación. Se trata de un programa que tiene como propósito abordar la difícil situación de miles de solicitantes de asilo político, quienes deben permanecer en Juárez y otras ciudades mexicanas, esto bajo los llamados protocolos de protección al migrante. Una oportunidad que muchos ven como positiva, pues podrán conectarse virtualmente con abogados a quienes podrán realizarle preguntas y recibir el asesoramiento adecuado que cada migrante exponga.
Se dio a conocer que menos del 2% de los migrantes que permanecen en este protocolo están representados por un abogado. Es por ello que surge la necesidad de esta nueva iniciativa dinámica de apoyo jurídico. Ante esta situación se le suma ya la posibilidad de la llegada de una nueva caravana de migrantes de aproximadamente 3.000 personas que partirán desde Honduras, por lo que es necesario que se implemente este programa para lograr una efectiva organización en el proceso del asilo político. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Pues es interesante, ¿no? Aprovechar todas las tecnologías que tenemos hoy a la mano y con ello pues, buscar soluciones que sean favorables para aquellos grupos vulnerables, tal es el caso de los migrantes, que bueno, son muchísimos, ¿no? Miles y miles los que pues están buscando llegar a la Unión Americana y que en su paso pues viven situaciones muy complicadas. Al menos pues, la tecnología puede venir a darles algo, pues un empujoncito, ¿no? Sí, hasta el desconocimiento vaya de sus derechos, la cantidad de violaciones a las que son ellos propensos y pues bueno, no conocer mucho las regulaciones, pues pudiera evitarles a lo mejor lograr este asilo político y pues bueno, a lo mejor tomar decisiones apresuradas y ya con la asesoría de un abogado, pues vaya, pueden tener su mente más clara y pues saber si realmente pues les conviene a final de cuentas llevar de tal manera esta búsqueda del asilo político. Esperemos que sí pueda dar bastantes resultados. Hay otra información que se genera y que ha compartido la Comisión Estatal de Seguridad, pues emitió y desmintió también una imagen con información falsa que comenzó a circular en días recientes en las redes sociales, imagen en la que se asegura un supuesto incremento en el costo de las infracciones de tránsito. Javier Palacio Reyes, comisario jefe de la Policía Vial, aclaró que los costos vigentes y correspondientes a lo estipulado a la Ley de Vialidad y Tránsito vigente para el estado de Chihuahua continúan igual que el año 2019. Asimismo, explicó que el costo se determina a partir de la unidad de medida y actualización, las UMAS. En tanto que los montos que vienen en dicha imagen correcto son los siguientes. Conducir sin licencia o licencia vencida va de los 591 a los 929 pesos. Falta de tarjeta de circulación de los 250 a los 422 pesos. Omitir el alto reglamentario de 591 a 929. No obedecer el semáforo en luz roja de 760 a 1351. En choque, atropello y o volcadura va de 760 a 1351. Y fuga va de 1.351 a 2.619. Los costos reales son sensiblemente menores a los que se estuvieron publicando como una falsa noticia, expresó. Finalmente, el funcionario exhortó a la población a visitar los sitios oficiales del gobierno del estado para consultas, costos, trámites y datos verídicos, además de hacer caso omiso a la información que circula, sobre todo cuando no viene de fuentes oficiales. La Comisión Estatal de Seguridad pone a disposición los números de emergencia 911 y 089 para denuncias anónimas. Canal 28. Pues ahí está la información y hasta la última vez que nos acompañó el comisario de la Policía Vial, que no fue hace mucho, fue realmente hace relativamente poco, pues sí nos refirió que no había incrementos y que esto no quedaba dentro de su jurisprudencia y que pues tenía que ser con la Secretaría de Hacienda, que pues bueno, en toda la información que le estuvimos pasando sobre el tema de presupuestos, no se habló de un incremento a las infracciones. Entonces, pues a veces con el afán de generar un malestar social o con la desinformación, pues se viralizan datos que no son correctos. Afortunadamente se pudo pues dar una respuesta al respecto. Sí, bueno, es parte de lo que le hemos hecho referencia. Siempre trate de consultar fuentes confiables y verificar la información a través de las páginas oficiales que se dan, ¿verdad? Y con ello, pues evitar cualquier confusión. Vamos a seguir ahora con el pronóstico del clima para que sea muy atento. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante el martes el frente número 30 se extenderá con características de estacionario sobre el occidente y norte del Golfo. Se prevé que el sistema se disipe al final del día. Además, un nuevo frente frío se mantendrá extendido sobre la frontera norte de México, originando potencial de vientos fuertes sobre dicha región, esto a partir de martes y miércoles. Para la capital del estado se espera un martes parcialmente nublado, máxima 25, mínima 10. El miércoles nublado, máxima 24, mínima 10. Y el jueves nublado, máxima 24, mínima 11. Para Ciudad Juárez el martes parcialmente nublado, máxima 19, mínima 4. El miércoles nublado, máxima 20, mínima 9. Y el jueves nublado, máxima 19, mínima 9.
En algunos municipios mañana predominarán cielos parcialmente nublados y las temperaturas serán: en Cuauhtémoc máxima 21, mínima 5, Delicias máxima 26, mínima 7, Parral máxima 25, mínima 9, Casas Grandes máxima 24, mínima 5, Urique máxima 31, mínima 14, Ojinaga máxima 24, mínima 8, Jiménez máxima 26, mínima 7 y Camargo máxima 27 y mínima de 8 grados. Continuamos en ABC Noticias en su primera edición. Vamos a hacer una pausa. Seguimos en la información del mediodía. Gracias por estar con nosotros. Vamos ahora a compartirle algunas actividades que se han derivado dentro del gobierno municipal, algunas invitaciones que también nos realizan. Esta particularmente es a través del Instituto de Cultura, pues nos invitan a seguir disfrutando de la exposición Encuentro de Épocas, que se encuentra albergada en el Centro de Desarrollo Cultural sobre la calle Libertad e Independencia. La exposición permanecerá en el corazón de la ciudad hasta el sábado 18 de enero, por lo que pues está compartiendo para que las familias chihuahuenses sigan disfrutando de esta muestra guiada por un policía, compuesta por 26 fotografías antiguas y actuales, banderines, uniformes, equipos, objetos personales de los grupos K9, también la montada Beta EP300 y escena del crimen. Pues es un tema muy interesante para poder cultivarnos. En este encuentro de época se conmemoran a aquellos que día a día salen valientemente a las calles a proteger y cuidar lo que más amamos, además de dar reconocimiento a la gran labor de la Corporación de Seguridad Pública Municipal, quienes tienen el compromiso de servir y proteger a los chihuahuenses día a día. ¿Para qué pues atienda la invitación? Sí, aproveche para que conozca más de esta corporación. A final de cuentas, en la medida en la que conocemos tanto la Dirección de Seguridad Pública Municipal como todo lo que han tenido que pasar los elementos aquí en nuestra capital, pues podemos ser más empáticos e ir incrementando, hay que decirlo, esta confianza en la autoridad. Sabemos que no es tanta como se esperaba, ¿verdad? Que a veces preferimos dejar las cosas pues en el olvido a denunciar. Entonces, pues sí se vuelve importante que conozcamos un poco de nuestra policía y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Más que es historia para todos los chihuahuenses, ¿verdad? Y siempre es importante conocer y tener los datos a la mano de todos nuestros antecedentes. Y bueno, en este ramo, pues importante, ¿no? Que es los que nos han protegido desde hace algunos años.
En otra información que también pues surge y es importante compartir, el gobierno municipal a través de la Dirección de Obras Públicas y su Departamento de Mejoramiento Vial continúa con las labores de mantenimiento de calles y avenidas de la ciudad de manera permanente. Respecto a lo que va del año, se han atendido un área de 1.336 metros cuadrados de bacheo, lo que representa aproximadamente 1.732 baches. En la colección de 99 metros cúbicos de mezcla asfáltica caliente se han atendido las avenidas y calles de la colonia de la ciudad, de acuerdo a las denuncias por parte de los distintos canales de comunicación que tiene el municipio, como lo son el 072, la aplicación Marca el Cambio, aparte de la supervisión diaria por parte del personal que logra pues detectar algunos puntos de trabajo. El día lunes se va a continuar trabajando con las siguientes calles para que esté muy pendiente si vive o transita por esta zona. Avenida Lombardo Toledano en el sentido sur a norte. Calle Violetas en ambos sentidos, calle 28 a partir de la avenida Zarco, colonia San Felipe, también en la avenida José María Iglesias, avenida de las Américas en el sentido poniente a oriente. Estos son los puntos en los cuales pues, se va a encontrar el trabajo de obras públicas. Para que nos platique en lo particular, ya me tocó ver una calle completamente pavimentada y es el tramo de la avenida Tecnológico, bastante necesario y pues bueno, ya me tocó ver a mí una acción. Mándenos por favor fotografías y evidencias de que los trabajos del programa de bacheo se están haciendo y bueno, hoy estos trabajos, como hacían mención, pues vienen para algunos puntos, así que pues las personas que vivan en estos diferentes lugares de la capital, ahora sí, por favor, compártanos evidencias al respecto, ¿verdad? O bien, solicitudes o denuncias que tengan que ver con ello, por favor. Seguimos con otro tema y que también forma parte de las distintas actividades que realiza el municipio, esto en la recolección de basura, particularmente los cestos localizados de manera fija en las principales avenidas en el primer cuadro de la ciudad, pues se ha registrado un incremento en los meses recientes debido al aumento del flujo peatonal por las fiestas decembrinas y periodo vacacional. El gobierno municipal, a través de servicios públicos, tiene asignadas varias cuadrillas de trabajadores en tres turnos y guardias de fin de semana, con el objetivo de darles servicio a los 2.400 cepos peatonales. El director de esta dependencia, Ricardo Martínez García, dio a conocer que se tienen asignadas 25 personas para realizar la recolección de basura, particularmente en el corazón de Chihuahua. 15 por la mañana, 7 en la tarde y 3 más en la noche, para que se trabaje de manera constante en el servicio. En promedio se recolectan 3 toneladas de basura entre semana y 4 cuando es sábado y domingo. Y bueno, es parte de lo que circula. ¿Y qué me hace recordar? Pues en servicios públicos este día ya no nos llegaron reportes relacionados a la falta de recolección. Esperemos que se haya podido dar la atención, igual y refiéranos, claro. Esperemos que así haya sido. Díganos si ya pasó el camión recolector, luego nos quedamos con la idea de que todavía tienen ahí el problema. Sí, más para que también usted llegase a ser guardián ciudadano dentro de estos mecanismos de participación ciudadana que vienen a originarse en esta ley de participación ciudadana estatal y que con ello, pues, a través de una Contraloría Social se puede revisar cómo se está dando cada uno de los servicios públicos municipales en cualquier tema en su colonia. Pues si le interesa también ser parte de ello, nos dice con gusto, le canalizamos, pero también puede acercarse a la sindicatura y decir, bueno, yo quiero ser el guardián ciudadano de mi colonia, ¿no? Sí, realmente se vuelve fundamental que los mismos vecinos pues llenen un formato, claro. Lo entreguen a la autoridad y ya por escrito sepan que algo está ocurriendo con los servicios que deben llegar a cada una de las colonias. Pasando a otros detalles que pues también se vuelven fundamentales en esta época y atendiendo pues algunas denuncias que pudieran estar llegando con el propósito de tener empleados mejor capacitados, el gobierno municipal a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano y en colaboración con la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH brindaron un curso de poda a trabajadores del área de forestación y a quienes se encargan de cuidar los espacios públicos. Fue en la Mediateca Municipal donde personal de la Subdirección de Espacios Públicos recibió la capacitación para la correcta poda de las diferentes especies con las que se cuenta en la capital del estado. En la charla se enseñó a los ahí presentes las diferentes técnicas de poda. Además, se les instruyó sobre las épocas en las que se deben realizar, como la iniciación de reposo para la planta, pleno invierno, poda
poda tardía y poda en verde. Todos estos detalles que pues sin duda alguna deben tener estas personas que se dedican al cuidado de nuestros espacios públicos, pues no se trata únicamente de cortar ramas. A veces en esta mala acción pues echamos a perder algunos árboles. Usted sin duda alguna pues también puede obtener estos conocimientos. El año pasado Mantenimiento Urbano tuvo algunos cursos, me parece que 3, totalmente gratuitos para la ciudadanía, y varias personas se interesaron y nos mandaron preguntar. Esperemos que puedan replicar esta acción para pues ir liberando también nuestros espacios. Sí, el chef, bueno, en estos primeros meses, bueno, sí fue en enero, me acuerdo que sí fueron. Entonces pues hay que ver qué es lo que se desprende, y bueno, checar bien el tema de esas convocatorias para que la ciudadanía participe y bueno, se cultive en este tema y pueda enseñar a otros a realizar una correcta poda. Oiga, hay otros temas que también son interesantes y que se generan desde el sistema penitenciario de Chihuahua. Pues la titular de este sistema, Nora Angélica Valderrama, recibió los certificados reacreditación de los centros de reinserción social ubicados en Huachochi y Chihuahua, los cuales fueron otorgados por la American Correctional Association durante la conferencia de invierno realizada en San Diego, California. Durante esta ceremonia en los Estados Unidos, ayer se llevaron a cabo estas audiencias en las que, por decisión unánime, se otorgaron las acreditaciones que certifican el cumplimiento de estándares internacionales. Lo anterior, tras las auditorías realizadas durante el mes de diciembre por un grupo de asesores de la ACA, quienes recorrieron las instalaciones de los cerezos estatales número 2 en Chihuahua y número 8 allá en Huachochi. Y bueno, seguimos teniendo buenas noticias, al menos para este punto. Sí, realmente se vuelve fundamental todas estas capacitaciones. Pasando a otros detalles, pues le reiteramos nuevamente alguna información relacionada al clima, pues tal parece en nuestra capital el frío nos va a hacer justicia. La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que durante los próximos 4 días el termómetro marcará un ascenso en las temperaturas con una máxima de 25 grados centígrados y mínimas de 7 grados, lo que vino a mejorar las condiciones que se presentaron el pasado fin de semana. Sin embargo, es importante tomar las debidas precauciones para evitar problemas de salud o inclusive hipotermia. La dependencia continúa exhortando a la ciudadanía a denunciar o a reportar a personas en situación de calle que, pues bueno, pudieran todavía llegar a los albergues del municipio. Llame al 911 si sabe de alguien y aproveche para pues estas temperaturas que van a parecer un poco más cálidas y pues bueno, pueda realizar bastantes actividades. Sin embargo, pues manténgase prevenido y al tanto de los canales oficiales. Por supuesto, le invitamos a que siga con nosotros y a que envíe cada uno de sus mensajes. Vamos a una pausa. Recuerde que Jorge Guzmán, naturópata, nos acompaña.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues ahí está. Él ya nos está acompañando, me quedé patinando, ya nos está acompañando Jorge Guzmán, naturópata, quien pues bueno, viene a traernos todos los remedios pues naturales, sobre todo para el tema de salud. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes, con el auditorio. Espero que estén muy bien. Buen provecho a los que están comiendo. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Por supuesto, nos empiezan a llegar aquí algunas dudas. Nos dicen lo siguiente: ¿qué se puede hacer para combatir la Helicobacter pylori? Bueno, estas bacterias son propias del aparato digestivo. Normalmente el Helicobacter pylori está presente en estómago y nos causa problemas por cuando hay erosiones de la mucosa gástrica, gente que trae gastritis muy, muy recurrente, y entonces ahí anida. Miren, las bacterias y los virus están ahí, siempre están ahí, pero cuando está el medio propicio se desarrollan. Entonces, en intestinos y medios, en estómagos y medios ácidos o una hipercloridia, se desarrollan con mucha facilidad. Si usted consume la papa, jugo de papa, no sé, unos 50 mililitros de jugo de papa dos veces al día, dejando reposar para que el almidón no lo consuma porque es indigerible crudo, le va a ayudar bastante. La miel también le va a ayudar de manera sorprendente. Le va a ayudar el jugo de repollo, es muy bueno para este tipo de problemas. Y si usted toma Encibión bioenergético, que son los microorganismos benéficos, automáticamente hacemos un desplazamiento de estos microorganismos que no son propios de ese lugar. Si consume linaza y fenogreco, que contiene sustancias mucilaginosas, es decir, las células del aparato digestivo generan mucina y estas tienen sustancias mucilaginosas, vamos a ayudar y recubrir su mucosa gástrica, haciendo que se desplace estos microorganismos presentes ahí. Menos carne, más frutas, más verduras. También nos dicen lo siguiente: feliz año y bendiciones, tengo osteoporosis, cuando como carbohidratos y frutas dulces inmediatamente me duelen las articulaciones, como si tuviera alguna bacteria, no estoy asimilando los alimentos, he adelgazado mucho, ¿qué recomendación hay? Bueno, mire, sí le voy a encargar, por favor, háblenos al 36612-36, y en términos generales nosotros tenemos que activar las rutas metabólicas. Miren, hay una forma interesante de darnos un poquito cuenta. Cuando nosotros consumimos un carbohidrato, llámese pan, tortilla y demás, la amilasa o las enzimas que ayudan para que se digieran estos carbohidratos tienen que estar presentes en nuestra salivación. Normalmente a veces nosotros tragamos y las digestiones son lentas, difíciles, penosas y nos caen mal hasta los alimentos que tienen que caernos bien, por lo cual debemos activar el consumir alimentos que no consumimos regularmente. Normalmente en presencia de alimentos con carne, el ácido araquidónico que contiene la carne genera ciertas inflamaciones y esto exacerba el problema de las articulaciones, sobre todo en las personas que traen artritis reumatoide. No se apure, relájese, tranquilícese. Hay que consumir frutas, verduras. Háblenos, le vamos a decir cuáles sí, cuáles no. No las traigo ahorita en este momento para que pueda usted ir mejorando su salud y su digestión se vaya mejorando. Si nosotros pudiéramos bajar un poquito el consumo de carne en su caso, ayudaríamos mucho a que se desinflame. Por lo pronto le voy a recomendar que se coma un caldo de cáscara de papa. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que la función gástrica sea muy buena y activa todas las demás funciones. Hay unas gotitas muy buenas, les voy a pasar el nombre, con esas gotitas le ayudan a la inflamación y a las articulaciones. 62 años mujer, se me cae mucho el cabello, ya probé de todo, ¿qué me recomienda? Bueno, ahí desde luego,
Para la caída de cabello y que se regenere su organismo, pasto de trigo. La semana pasada tuvimos una experiencia muy bonita. Algunas personas se les obsequió por ahí unas consultas y bueno, se respondió bien al ánimo que nosotros tuvimos al inicio de año. Y hay algunas personas que a lo mejor pues se les dificulta económicamente tener una asesoría, una consulta. Pero si usted hace el esfuerzo, le vamos a premiar. Yo le voy a decir exactamente cuándo, si me presenta su pasto de trigo ya germinado y de unos 5 o 6 días, le vamos a obsequiar una asesoría. ¿Por qué? Porque se está esforzando. O sea, no queremos limitar la información a través de que si tengo o no tengo dinero. Entonces, vamos a sacarle ahí la foto también para que diga, mire, ya trajo su pasto de trigo. Con eso le hace que crezca el cabello. También hay que ver el nivel hormonal cómo anda, porque algunas personas baja el nivel de estrógenos y empiezan a tener caída de cabello, resequedad de la piel, muchos problemas. Claro, usted tiene ya 60 y tantos años, pero hay que activar el folículo piloso, también utilizar la cebolla como loción. Nos dice por aquí que tiene que ver con temas exclusivamente médicos también, pero bueno, dice, ¿qué puedo hacer? Soy hipertenso, 64 años, sí. Tomo losartán últimamente, pues aún tomando la pastilla de la presión sistólica, sale alta, ¿a qué se deberá? Por favor, si me puede decir, si pudiera pues acompañarlo, ¿no?, con algo naturista. Sí, para... miren, independientemente de lo que usted esté tomando médicamente, vamos a ver qué cosas nos van a ayudar. Si nosotros tenemos mejor la circulación, pues obviamente va a ayudar a la presión arterial. Si estamos relajados, también va a ayudar a la presión arterial. Si nuestros riñones están funcionando, vamos a ayudar a la presión arterial. Lo que le recomiendo es ajo, pues ya se los hemos indicado cómo lo puedan consumir, perejil, también es para la función de los riñones, y zapote blanco, que es para la presión arterial tensional. Cuando las personas tienen presión arterial alta y sienten la molestia, se toman un té de tomillo y la presión arterial se relaja, sin dejar sus medicamentos, ¿verdad? Porque si están bajo prescripción médica no podemos. Ya tiene esas tres o cuatro formas de que le pueden ayudar. También nos preguntan, ¿qué puedo tomar después de comer cuando me siento muy lleno? Bueno, miren, hay plantas que por su naturaleza nos ayudan a generar buenas digestiones. Una de ellas es el comino. Si usted le pone comino a su comida, pues va a ayudarle la digestión. El laurel, fíjense las plantas, comino, laurel, mejorana, hierbabuena, se utilizan como condimentos. Al menudo, dijéramos, el menudo es la panza de un rumiante, la vaca, ¿no? Y entonces la gente se come esta panza dentro de lo que se llama menudo. Entonces, panza no digiere panza, por así decir. Entonces, el orégano es muy importante para que se haga buena digestión, por eso se le pone orégano. Hay gente que si no le pone orégano, se siente muy mal. Ahora, hay que limpiar el hígado porque la vesícula es la que hace la emulsificación de las grasas, lleva la grasa. Entonces, también hay que checar ahí que esté el hígado. Recomendamos diente león. Pero, ¿qué se puede tomar así inmediatamente? Bueno, mastique muy bien. Si ya se siente embarado, puede consumir un tecito de orégano, aunque es caliente, está bien, ahorita el clima o póngale orégano a su comida. También hay cápsulas de papaína, porque un ablandador de la carne es la papaya. La papaína ayuda también a las digestiones y pues va a sentirse bien con esto. Tengo 2 semanas con una tos muy fuerte, sobre todo por la noche. ¿Qué me recomiendan? Bueno, miren, esto que les voy a decir es así como de la Santa Inquisición. O sea, van a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo me receta eso? Bueno, pruébelo. Primero, no tome naranja, porque cuando una persona trae tos y empieza a consumir naranja, la tos se pone más, se exacerba más la tos. Pruébelo. Si no, cómase una naranja y va a notar cómo va a empezar con tos. Hay que bajarle a las harinas. Es más, ahorita vamos a pasar unas imágenes, ahorita después de esto, pasamos, si nos apoyan ahí en cabina. Las harinas también hace que contenga mucha flema, y esto que es así medio cavernícola, ¿no?, pero funciona. Hay que meter los pies en agua fría. Ah, caray, pues qué, si tengo tos, sí, sin que sus pies estén fríos. Ojo, no tienen que estar fríos. Hay que poner una botella caliente y poner con agua y poner un poco que los pies estén calientes. Una vez que tengan una buena temperatura en agua fresca, pues ahorita está fría el agua fresca. Ponga los 10 minutos, tómese un té caliente de las plantas que vamos a decir ahorita, que son también calientes, y luego arrópese bien. No tiene que estar frío, tiene que estar arropado cuando se haga este tratamiento.
y ahora el agua fresca y arropado genera un efecto térmico y la tos disminuye. Es increíble. También puede utilizar manrubio con corteza de encino, que le va a ayudar a la tos. Si no trae flemas, si ya nada más es como, porque ya viene la alergia, en un mes se nos va a empezar a dejar venir las alergias, porque un poquito más, por el cambio de clima, cuando inicie antes de la primavera. Entonces, si ya nada más tiene tos, utilice manrubio, corteza de encino, y tome, vamos a ver si gustan las plantas ahí, para que vean los antibióticos naturales y las cosas que nos ayudan a los bronquios, las podemos pasar, y esto nos va a ayudar a que, ahí está, miren, el ajo, bueno, previene, aumenta las defensas, es expectorante, previene también la hipertensión, como ahorita habíamos visto. Vamos a ver la siguiente, se puede hacer un té con esto, la cebolla, ahí resfriados, bronquitis, asma, también nos va a ayudar bastante para este problema. Podemos utilizar cebolla con ajo y miel y ayuda a quitar la tos, y rábano si lo utilizamos. Vamos a ver la siguiente, por favor, el limón. Entonces ya llevamos estos elementos, si los cocinamos, cebolla, ajo, limón, rábanos y miel, con lo que vamos a ver aquí enseguida, vamos a ver si tenemos otra imagen. Miren, ahí ya tenemos más, ahí tenemos la miel, el limón, tenemos el orégano, la canela, el ajo. Ahí el propóleo, se consigue barato el propóleo. El propóleo es un antibiótico natural. Si usted hace un cocimiento de esto y además le pone rábanos, se quita la tos, disminuye en gran manera la tos. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí el jengibre también es para problemas de gripes y también la tos. Se hace un tecito de cualquiera de los dos y se toma un té de estos. Vamos a ver la otra imagen. Fíjense, la cebolla para gripe y resfriados. Habíamos dicho que se remojan 4 cebollas durante 24 horas en 1 litro de agua tibia y luego se empieza a tomar este. O también se raya la cebolla y eso va a ayudar también a disminuir todos los problemas de las gripes. Vamos a ver las últimas. Este no falla. Es para que nuestras defensas estén bien. 7 guayabas por 7 limones, ¿por cuántos días? 7. Y vamos a estar, está rico, lo podemos endulzar, está muy sabroso este remedio. El que sigue, ahí miren, lo que nos ocasiona mucha mucosidad es la leche, pasteles, todos estos aceites, mermeladas comerciales, industriales. Si usted quiere no tener flemas, deje la leche, deje los panes mientras pase el proceso, y el ajo, el apio, cebolla, limones, limas, toronjas, piña, naranjas, todo eso, estos vegetales nos van a ayudar. Si ¿Sí ven cómo se llena el bronquio de mucosidad ahí? Miren cómo se llena de flema, y pues hay que sacar esa flema ahí, más nos evita que respiremos adecuadamente. Y la cebolla es un expectorante suave, mucolítico, y además es para los gérmenes gran positivos. Hay que tomar suficientes líquidos y pues estos alimentos que están en nuestra casa. Vamos a ver. Ahí hay que dar ese masaje cuando está la tos. Ese masaje es muy importante. Se da un masajito en esa área y también cuando está muy congestionado con alguna pomada caliente, háganlo. No, no es difícil. A un lado, en derredor de la columna. No lo hagan en la columna. Y por la última diapositiva, penúltima. Vamos a, siempre que hagamos esto hay que pedirle a Dios ayuda, ¿verdad? Hay que esforzar, ayudar a los enfermos por medios naturales. Hay que enseñarles y ayudar para que recuperen la salud. Bueno, eso es la información más sencilla de los antibióticos naturales. También nos preguntan qué es bueno para la osteoartritis. Miren, así como la osteoporosis y la osteoartritis, tenemos que disminuir el consumo de carne y de refrescos de cola. ¿Sí? Consumir piña, consumir ajonjolí. Nada más usted piense, ¿por qué el carnívoro, o animal carnívoro, roe hueso? ¿Por qué? Está muy rico en hueso, ahí todo duro. No, es por el calcio. Porque el fósforo que contiene la carne tiene que neutralizarse con el calcio. Y usted come carne, ¿y con qué neutraliza ese fósforo? Pues con su calcio. Entonces no roe huesos, ¿verdad? O sea, la pasa, ¿no? Porque somos herbívoros, ya lo hemos visto por la dentadura. Entonces hay que disminuir esto, aumentar la piña, que tiene la enzima, bromelina, regenera el tejido óseo, la ajonjolí, la cebolla, y asolearse un poco porque se sintetiza el vitamina D. Además, con algunas plantas que tengan fitoestrógenos naturales, porque en las mujeres
células de senos, vejiga, piel, huesos, arterias, corazón, al disminuir el estrógeno, se ven afectadas y empieza la osteoporosis, empiezan una serie de trastornos. Y hay que ayudarnos en el caso de las mujeres con, no sé, damiana de California, zarzaparrilla, nonquay, algunas plantas comunes para romero, inclusive para la menopausia. ¿Para qué sirven las cápsulas de ortiga? Miren, la ortiga es el mejor remineralizante que existe. Está la ortiga, como la reina de las plantas, luego la cola de caballo. Le va a servir, ahora sí que para todo, está mal decirlo, pero pues para todo. La ortiga sirve para todo, desde ahora sí que caída de cabello, hasta problemas de la circulación, problemas renales, problemas de hígado. La ortiga es un remineralizante y tiene, es la reina, le digo, de las plantas. Le va a servir para problemas de la piel, pues realmente para todo. Si me dijeran, dame una planta que contenga casi todo, yo diría ortiga. Es más, se hacen ortigaduras, que se hace el lavado de sangre. Es al vapor, se hace el lavado de sangre. Con ortigaduras o baño de sol, son tres formas de hacer el denominado lavado de sangre Manuela Saeta Charán. O sea, para purificar nuestro sistema. También nos dicen, me cayó moho negro en los ojos, me recetaron unas gotas, pero sigo con los ojos irritados y rojos. Humo, dice. ¿Mo? Mo. Mire, le voy a decir algo a corto, o sea, muy corto. Puede utilizar microdacin, lo venden en las farmacias, es para virus, bacterias, hongos, pero más, si usted trae muy irritados los ojos, normalmente los mohos son un tipo de hongos, no sabemos de qué tipo de moho sea, de qué... miren, los mohos son peligrosos en el sentido de que no tenemos que tener un baño lleno de hongos por todos lados o mohoso. O a veces que se pueden quedar ahí alguna comida, inclusive en todo el refrigerador, que se pasa y hay un moho. No es correcto. O sea, los mohos son hongos que se dan en cosas en estado de putrefacción. Yo preferiría, puedo utilizar el microdacin, pero yo preferiría que vea a su médico, a su oftalmólogo, porque si ese, pues hay problemas en los ojos bacterianos, conjuntivitis bacteriana, viral también, y por algún tipo de hongo. Si usted le sigue con el problema, pues sí me gustaría que viera a su médico para que checara qué tipo, no se asuste, ¿verdad? Nada más si trae muy irritado, véalo. Pero puede también utilizar por lo pronto microdacin en lo que vea su médico. Pero eso ya queda de usted que así lo decida. En el remedio para el resfriado de las guayabas y los limones, ¿estos últimos se cocen sin cáscara? Miren, que es muy buena la pregunta, ¿eh? Es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque la guayaba nos quita una diarrea. Entonces, si yo estoy resfriado y no tengo diarrea y no coso bien la guayaba, pues voy a estreñirme un poquito. La guayaba es especial para quitar diarreas. Ojo, esto es maravilloso. La semilla, la guayaba, es la que nos ayuda por los taninos que contiene a quitar las diarreas. Y además la vitamina C propia de la guayaba, también el limón nos quita una diarrea. Usted va a hacer lo siguiente, va a licuar las 7 guayabas, las cuela, las pone a cocer, ya que se coció, le exprime los 7 limones y lo endulza y se lo trae todo el día. Está delicioso. ¿Está rico eso? Sí. Está bien sabroso, ¿eh? Claro. Realmente es una bomba de vitamina C. Y si funciona o no, es algo tan sencillo, tan bueno, que vamos a que usted nos cuente sus experiencias. Se corta el resfriado. Sí, se corta. También nos dice, mi pregunta es, ¿qué beneficio tiene el chayote? ¿Es verdad que recupera el riñón? Miren, yo antes era carnívoro. Pues sí, yo tuve que aprender todo esto. Y de las cosas que no me gustan es el chayote. No, bueno, son no me gusta, pero cuando uno se esfuerza a consumirlo, le empiezas a agarrar gusto. Por ejemplo, siempre nos han presentado el camote con piloncillo, bien dulce y leche, pero prueben el camote crudo, es bien rico. Y el camote ayuda a los problemas del páncreas. En el caso del chayote, especialmente se me hizo muy rico crudo. O sea, yo creo siempre lo he visto en caldo o algo, ¿no? Crudo se me hizo maravilloso. Y es muy probable que tenga sus efectos sobre problemas del riñón.
Si más al ratito puedo darle con más presión, con gusto se lo doy, ¿va? Ahorita la información no la tengo así de la mano, pero contiene gran cantidad de líquidos y es probable el riñón. Si tiene algún problema para el riñón, el ejote sí. Ese está visto que es muy bueno para el riñón. ¿Algo que me sirva para triglicéridos y colesterol? Bueno, la avena va a servir en gran manera para colesterol y el fenogreco. El fenogreco, si usted anda malo en la garganta, le va a ayudar a su garganta, le va a ayudar a tener bastante energía y es especial para colesterol. Cuando tenemos los triglicéridos muy elevados, que es un tipo de grasa, yo sí diría que disminuiríamos el consumo de pues tanto pan, tanto tortilla, porque a veces se nos sube los triglicéridos también por consumir alimentos no muy buenos. O sea, andamos con el colesterol elevado y luego seguimos con tortillas y pan, y más ahorita que pasó ya la temporada. Miren, un amigo mío al cual le mando un abrazo, Gerardo Vargas, cuando éramos niños llegamos a su casa y tenía así bastante fruta, y ya nos invitó a comer y le dije, no, ¿qué no tienes tortillas? Dice, ¿tú te llenas con tortillas? Bueno, pues sí, me llenaba con tortillas, porque pues aquí los mexicanos nos llenamos con tortillas, pero si usted puede consumir algo de comida, más comida, y agarrar como un apio, agarrar otro tipo como si fuera una tortilla, hágalo. O sea, podemos comer, llenarnos, no con tortilla. No lo estoy diciendo en el buen sentido, ¿verdad? O sea, a veces tenemos la posibilidad de comernos una zanahoria, comernos apio, comer una ensalada y no, le metemos 10 tortillas, ya no probamos la ensalada. Eso nos disminuyó mucho los triglicéridos y colesterol. A mí nos dicen, comiendo caldo de verduras y muy poca carne, se me antoja mucho las cosas dulces después de comer, ¿qué debo hacer? Bueno, mire, normalmente, los procesos metabólicos nos solicitan energía, todos. ¿No le ha pasado a usted, como ahorita lo está haciendo referencia, que come y en lugar de sentir energía se siente uno cansado y dice, comí y en lugar de sentir fuerzas, quiero algo dulce? Nada más hágame caso, tome agua, líquido, antes de los alimentos. Hágame caso y la próxima semana nos habla, tome líquido antes de los alimentos. Mastique muy bien. Trate de comer si es fruta primero o si es la ensalada primero. Mastique muy bien para que se rompan las cadenas de los carbohidratos y todo. O sea, es que la salivación es muy importante. Si mastica muy bien, entran tres factores importantes. Uno, factor de rozamiento, porque va rozando el bolo alimenticio y eso genera una sensación de saciedad. El otro, la tiempo de masticación. Y el otro, una saciedad psicológica. Si usted no se levanta en 15 minutos, se siente satisfecho, aunque haya comido poquito. Entonces son tres factores, ¿verdad? Hay que masticar, consumir vegetales para que haya un factor de rozamiento, o sea, tal cual, y estarse un rato ahí, va a empezar a sentirse mejor. Si necesita consumir algo dulce, la misma ensalada, son carbohidratos simples, van a entrar a su torrente sanguíneo, pero hay que masticar bien. Muchas gracias, Jorge Guzmán. ¿Su número de contacto? Bueno, el teléfono de la Asociación Civil de la Asociación Naturópata es 614-172-3456. 172-3456. Y el 36-612-36. 614-36-612-36. Buen provecho, Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Le deseamos que tenga un excelente día. Nos vemos a la próxima.